Altísimo Señor, que supisteis juntar a un tiempo en el altar, ser cordero y pastor, quisiera con fervor amar y recibir a quien por mí. Y morir, en los cielos y en la tierra sea para siempre alabado. El corazón amoroso de Jesús sacramentado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, y ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, Sagrado corazón de Jesús, Sagrado corazón de Jesús, Santa María de Guadalupe, Reina de América, encomendamos en la misericordia del Señor, clamando que los efectos de la adoración a Jesús Eucaristía, el Santo Rosario, el Jericó, la Santa Misa, los cortes del día de hoy, la intención central, el efecto del ayuno, el efecto del retiro, las oraciones por la paz, las oraciones de nuestros procesos se apliquen. A CICER, Consultoría de Ingeniería y Servicios Especializados, Ruaj. Cancelación cuenta de pendiente con Satanás. Ahora Horamos también por Marcos Omar Medina Arzaluz, una opresión en alcohol. En cuanto si presentamos también a Javier Medina Arzaluz, que se revierte el daño por las vacunas. Cancelación cuenta de pendiente. Ernestina Luna Villa. Sus intenciones, la familia Pimentel Luna, antepasados descendientes, cancelación cuenta y deuda pendiente. Reina Álvarez Palafox, pidiendo el don de la inteligencia, de la sabiduría y de la prudencia, cancelación cuenta y deuda pendiente con Satanás. Encomendamos también a Norma Lilia Rodríguez Valdés, Hugo César Cabrera, cancelación cuenta y deuda pendiente. Encomendamos a Eduardo López Arteaga, antepasados descendientes, cancelación cuenta y deuda pendiente. Angelina Aguilera Vargas, antepasados descendientes, cancelación, cuenta de pendiente. Bernardo Baltasares, difunto, Rosa Sonia Barrera, Ligia Rubalcaba, Juan Solero Cardiel, Luis Salinas, antepasados descendientes, cancelación, cuenta de pendiente con Satanás. Hermanas de la Providencia de, de GAF, planes, proyectos, milagros, cancelación, cuenta de Pendiente, Humberto Suaste y Zúñiga, el padre Fernando Aguilar, Edgar Llamas y familia, Ana Sofía Urquírez Vargas, Elfaín Urquírez Vargas, el padre Gustavo Mendieta, Víctor Alejandro García Pérez, Mael Carmen Cortés Cuaga, Guadalupe Dalia López, Francisco Gaitán Soto, Claudia Macías, Serena Barreto, Linda Rivera, Luisa Meyer. Negocio Roma Rus, Paulina María Dores con Huerta, Mael Carmen Prieto, Veaniguez vejel Darío Luna, Familia Valdés Ugalde, Cancelación Cuenta y Deuda Pendiente con Satanás. Encomendamos en la misericordia del Señor a José Márquez Padilla, Cancelación Cuenta y Deuda Pendiente con Satanás. Encomendamos a José Márquez. Y Adolfo Florentino Peña, Cancelación Cuenta y Deuda Pendiente. Encomendamos también a Cancelación Cuenta y Deuda Pendiente. Irrompimiento de estado de sitio en Fernanda Basurto Hernández, desviación, desvinculación de los pecados familiares de los padres en los hermanos Santiago y Renata Yáñez Basurto, cancelación cuenta deuda pendiente. Encomendamos también a pescados y mariscos el primo, desvinculación de toda una estructura de guerra, pleito, división, separación, cancelación, cuenta y vida pendiente. Ruth Ruiz, José Antonio Pérez, Anastasia Cerepa, María Fernanda Pérez, Alfredo Simán, Ambra Saí Pérez, Mario Pasquel, Ruth Pérez Ruiz, Teresa Mormú, José Valdez Ruiz, Maribel, Maribel, Maribel Valdés, Mónica Estefanía Valdés, Patricio Ugal de Mondragón, Antonio Lara Rodríguez, Yolanda Lara. Juan Cabrera Gómez, Monserrat Cabrera, José María Díaz Cabrera, Beatriz Osobampo, Iliana del Carmen Rodríguez, Marcelina Trejo, José Díaz, Edgar Díaz, Noé Díaz. Edith Díaz, Maite Díaz, y, Pescados y Mariscos el primo. Sandra Gutiérrez, Michelle Omar, Beaz, Beaz Gutiérrez, cancelación, cuenta y deuda pendiente. Lourdes Rocío Monroy Martínez, saludo integral, cancelación, cuenta y deuda pendiente. Centro de Ayuda a la Mujer en Tepeji del Río, cancelación, cuenta y deuda pendiente. Esiquio Calzadía Jiménez, antepasados descendientes, cancelación, cuenta y deuda pendiente. Marta y Fernando, su matrimonio, cancelación cuenta deuda pendiente, encomendamos también a familia Romero Ramírez, Cristina Ramírez, Ángel Romero Ramírez, Airi Romero Ramírez. Cancelación cuenta y deuda pendiente con Satanás, de hermana María Cecilia Florentina Ponce Contreras, cancelación cuenta y deuda pendiente, unos también sanación de heridas de amargura en Lourdes Hernández de Jesús, eh, abortos seriales, su reparación, Lourdes Sanes de Jesús, Encuadramos también a Juan Melitón Campos Hernández, es difunto, Encuadramos también, que se rompe el maleficio de su hora de los planes de Dios, en Lourdes Hernández de Jesús todos ellos estas intenciones, cancelación cuenta y deuda pendiente con Satanás. Graciela Armandina Cruz Paredes, que el Espíritu Santo integre su mente. Pedimos y entregamos la lista heterogénea: García Fonseca, García Chávez, Fonseca Marínez, cancelación, cuenta y deuda pendiente. Familia Basurto Hernández, cancelación, cuenta y deuda pendiente. Encomendamos también en la misericordia del Señor a los hermanos Salazar Evangelista, sobrinos Salazar Gutiérrez, Samuel Salazar Evangelista Difunto, cancelación, cuenta y deuda pendiente. Encomendamos en la misericordia del Señor a la lista heterogénea Ugal de Mondragón, Ugal de Almeraya, Mondragón Hernández, Valdés Ruiz, Valdés Vega, Ruiz Aguado, cancelación, cuenta y deuda pendiente. Encomendamos también a que se revierta todo daño en Javier Medina y Yolanda Arsaluz, cancelación, cuenta y deuda pendiente. El niño Leandro Ugal de Arsaluz, desvinculación de los pecados de los padres en el niño Leandro Ugal de Arsaluz, cancelación, cuenta y deuda pendiente. Homero Longinos, anés difunto, cancelación, cuenta y deuda pendiente. Lista heterogénea, eh, Los Hijos León López, cancelación, cuenta y deuda pendiente. Vamos también por Eduardo Bravo García, Elizabeth García Hernández, encontramos también a Pedro Bravo pa, eh, Pérez, cancelación, cuenta y deuda pendiente con Satanás. América Calzadía Morroy, Juan Salvador Gómez Palomino, antepasados descendientes, cancelación cuenta y deuda pendiente con Satanás. Los encomendamos a todos en divina voluntad y con la fuerza de la iglesia. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Iniciemos pidiendo a Dios nos ayude a derrumbar los muros de los vicios que tanto afectan nuestra vida y nuestra salvación. Primer muro, nos ubicamos como criaturas de Dios. Te ruego, Padre Celestial, que derrumbes en mí y en todas las personas estos vicios con las virtudes que los anulan. El amor mundano con el amor divino, dar culto a lo contrario a ti con el verdadero culto y amor a ti. La vanidad de hacer la propia voluntad con la de hacer tu voluntad y concédenos perseverar con tu gracia. Amén ofrecimiento. Padre Celestial, unidos a todos los que participamos en este sitio de Jericó, te agradezco, seas un Padre generoso y nos hayas dado la fe en ti, en tu Hijo Jesucristo y en tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús por sus santísimas llagas y su preciosísima sangre, por intercesión de la Santísima Virgen María, de los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, el ángel protector de nuestra nación, de mi ángel custodio y todos los ángeles de Dios, de San José, castísimo esposo de la Virgen María, de los santos de las almas del purgatorio, te ofrezco estas oraciones para suplicarte que sean derrumbadas las murallas que están impidiendo que tu voluntad se cumple en mí, en los míos, en mi país México, caminando a las elecciones. Te ruego que durante y después de esas oraciones me des la gracia de ver lo que me quieres mostrar y escuchar lo que me quieres decir a través de ellas, y que quienes estamos rezando este sitio de Jericó. Nuestras familias, la nación mexicana, así como los medios de comunicación que estamos usando, seamos sellados con la preciosísima sangre de Jesucristo, nuestro Salvador, y protegidos de todo mal y distracción. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Acto de contrición. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador y Redentor mío, por ser tú quien eres. Y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. Propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de las ocasiones de pecado, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Ofrezco mi vida, obras, trabajos, sufrimientos y sacrificios en reparación de mis pecados. Confío en que por tu bondad, misericordia infinita, me los perdonarás, me darás la gracia para no volverte a ofender y perseverar en tu santo servicio hasta el fin de mi vida. Amén. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que está realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor. No permitas que jamás me separe de ti. Amén. Oración por las almas del purgatorio. Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las misas celebradas hoy en todo el mundo. Por las benditas almas del purgatorio, por los pecadores del mundo, por los pecadores de la Iglesia Universal, por aquellos de mi propia casa y en toda mi familia. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Que descansen en paz. Dale, Señor, el descanso eterno. Que descansen en paz. Dale, Señor, el descanso eterno. Que descansen en paz. Así eh, Todo, Santísima Trinidad, en tu divina voluntad, por el tormento que le causó a nuestro Señor Jesucristo, la llaga de su mano derecha. Te pido con fe y confianza por la Santa Madre Iglesia Católica. Cuerpo místico y esposa de Jesucristo por mi familia, mi nación, el mundo entero, los grupos 24 por 9 familias, enfermos, difuntos, necesidades, todos los que se conectan al Facebook y al YouTube, los que están en las intenciones y en procesos de sanación, todos nuestros fieles difuntos, las almas de purgatorio y los migrantes, especialmente quienes estamos rezando este rosario y Jericó, clamando la erradicación de la pandemia, la erradicación de la guerra, la erradicación de la violencia, el secuestro y el aborto. Y aquellos que lo están sufriendo especialmente, los niños y las mujeres, clamamos la salvación de las almas, la conversión de los pecadores y la santificación del clero. Clamamos en ayuda, defensa y protección de los concebidos desde el vientre materno, en México y en el mundo entero, en las normas, en las leyes y en las constituciones de los pueblos y de las naciones. Amén. Clama al Señor que el efecto de la adoración a Jesús, Eucaristía, el Santo Rosario, el Jericó, la Santa Misa, los cortes del día de hoy, la intención central, el efecto del ayuno, el efecto del retiro, las oraciones por la paz se apliquen por los coordinadores 24 por 9. María Guadalupe Mondragón, familia Ávila Mondragón, Pablo Antonio y Paloma Conteras Lomas, Elvado Bravo. Las monjas claricias de Sinconcuac, Marcos Martínez, Elena Galá, Cintia Azucena González, Berta Cruz Antonio, encuadernados y presentamos también a María Elena Ramírez, Isabel Jacobo, Arturo Díaz Herrera, encuadernados también a Santiago Sergio Valdés, Jorge Luis Almazán, Luis Alberto Telles, Iván Reynoso, la hermana María Socorro, Marta Salazar, el padre Jaime Esparza, la liberación de Jorge Eduardo Pérez, Juan Mario Limón Chávez, su pronta recuperación en su salud. Clamando al Señor que se rompe el maleficio de concepciones fuera de los planes y proyectos de Dios, en abominación, en ligadura de castigo, de desamor y odio, en los 700 supuestos, suplicando al Señor, sane el carácter diabólico del pecado desde la concepción y en la vida y en la historia de los hermanos Amaya Clausen, von Clausen y Berry, en y presentamos en la misericordia del Señor a Rebeca Meneses. Encomendamos en la misericordia del Señor a Daisy Miranda González, matrimonio Adrián Basurto y Lourdes Hernández de Jesús, hermanas Fernanda, Adriana y Jimena Basurto Hernández, Teresa Escobar Rocha, Esperanza de Jesús Camilo, Teresa y Dalia Barrera López, encomendamos y presentamos a Marcel Mora Barrera, encomendamos a Miguel Miguel Ángel y Miralda Guajardo. Norma Angélica Ortiz, Reina Angélica Ortiz Reina Ávila, Miguel Ángel Zaragoza, Familia Cuevas Galván, Pablo Antonio Conteras, Paloma Conteras, Familia González Alonso, Rafael Antonio Palazuelos Encomendamos también a estructura Generacional Familia Medina Guerra, María Fernanda Ramírez, encomendamos también a Juana Gloria Rojas Tomás Roque Cortés, liliana Roque Familia Ventura, encomendamos a Rosa María Sánchez, Blanca Rosa Segura Martínez, encomendamos también a Graciela Armandina Cruz Paredes Iriana Karen Herrera María Guadalupe Cruz y los hijos de la familia Mocinho Silva. María Burgos García encomendamos y presentamos a Luis Gerardo García Fuentes. Encomendamos también a Agustín Ortiz Mérida. Guadalupe y Emilio Ortiz Villegas. Encomendamos a el en noviazgo de Cintia Ramírez y Emanuel Robles. Marina Enríquez, Rosalina Prieto, Rosalina Villarreal, Ignacio David Villarreal, Rosalba Parra, Benjamín Galvez, Blanca Estela Prieto, encomendamos también a Javier Ivana Costa, Griselda Yolanda Vázquez, Carla Yenit Arriaga, encomendamos a Daniela Arlet Aguilar, Marús Tapia González, Jocelyn Luis y José de Jesús Tapia González, José Ivón Mota, Josefina Rodríguez Rugerio, Homero Julio Descampo Alves, Denis Bustamante Hino José, encomendamos también a Denis Campo Bustamante, Julio Miquel Campo, Francisco de... Jesús Luz Amante, Leslie Berenice Villanueva Sánchez, encomendamos también, a Andrea Espinosa García, encomendamos y presentamos al matrimonio Gómez Calzadilla, encomendamos también, a Salvador Loranca, encomendamos y presentamos a Sor María de Jesús Serrano Angulo, encomendamos a Virginia Mérida Yermo Andrea Espinosa García, familia Sánchez Labra, antepasados descendientes, María Cristina Fonseca, Marí, eh, Fonseca García. Familia Ventura Hernández, encomendamos también. Familia Saucedo Flores, antepasados, descendientes. Beatriz Arsaluz Rocha, encomendamos. A Jesús Cuellar Arsaluz, encomendamos. A José Manuel Cuellar Arsaluz. Ramsés Cuellar Arsaluz. Blanca Patricia Arsaluz Rocha. Vamos por quien tú ya sabes. Encomendamos también en la misericordia del Señor al Padre Salvador Herrera. Encomendamos también a los maestros jubilados 2019 de Tabasco, encomendamos a Edgar, Antón, Edgar Antonio Mancera Morales. Bueno, también a familia Priego Zamudio, que y presentamos a los hermanos Tapia Rubio, Brian Emanuel Ponce Aguilar, antepasados descendientes, María Los Ángeles Aguilar Sosa, José Antonio Aguilar Sosa, Susana Sosa Yáñez, antepasados descendientes, Juan Carlos Toledano Ramírez, Rosa María Sánchez Moreno, Juan Carlos Toledano Sánchez, Graciela Leila Ni Méndez Cázares, antepasados descendientes, cancelación cuenta y deuda pendiente con Satanás. Los misterios que me evitamos son los misterios dolorosos. Primer misterio, la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Todos, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, grandes. Virgen Santísima, Madre de Jesucristo y Madre nuestra. Sálvame. Oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, ayuda especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén segundo muro nos preparamos pidiendo perdón y reparando las ofensas a dios te ruego padre celestial que derrumbe semilla en todas las personas estos vicios con las virtudes que los anulan la dureza de corazón y la falta de perdón con la misericordia de jesús el egoísmo con la auténtica generosidad la injusticia con la justicia y la soberbia con la humildad y concédenos perseverar con tu gracia amén. Salmo 50-51. Misericordia Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado, pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado, contra ti, contra ti solo pequé cometí la maldad que aborreces en la sentencia tendrá razón en el juicio resultarás inocente mira que en la culpa nací pecador me concibió mi madre te gusta un corazón sincero y en mi interior me inculca sabiduría Rocíame con el hisopo y quedaré limpio lávame quedaré más blanco que la nieve hazme oír el gozo y la alegría que se alegren los huesos quebrantados Aparta de mi pecado, tu vista borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, afianzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios, Salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad favorece a Sion, Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptará los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar se inmolarán novillos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Petición de perdón, Santísima Trinidad. Siento dolor por mí, por los hombres y mujeres de mi familia, mi linaje, mi país, caminando a las elecciones y del mundo, que habiendo sido redimidos por ti, te han olvidado. Humildemente te pido perdón por mis pecados de pensamiento, palabra, obra y omisión, por los de mi familia, por los de todos los que estamos rezando este sitio de Jericó, por los de la nación mexicana caminando a sus elecciones y los del mundo entero. Por no amarte Señor sobre todas las cosas y por callar, apoyar o no actuar cuando se te ofende a ti o a lo tuyo, por haber caído en creencias contrarias a ti, por no esforzarnos en conocer mejor la fe católica, vivirla mediocremente, avergonzarnos o renegar de ella, perdón Señor, perdón. Por las veces que no hemos visto agradecido las cosas buenas que nos das y por renegar de la cruz que permites para la salvación de nuestra alma. Perdón, Señor, perdón. Por no predicar el Evangelio, el bautismo, el arrepentimiento, la confesión y el perdón de los pecados. Por no buscar que todos seamos discípulos de Jesús, sino reconocer que solo Él es el camino, la verdad y la vida. Y que nadie va al Padre sino es por Él. Perdón, Señor, perdón. Por las veces que hemos tomado tu nombre en vano, por no responder debidamente a la vocación a la que nos has dado, ni cumplir nuestro deber de Estado. Perdón, Señor, perdón, por las veces que hemos, no hemos asistido a mis en domingos y días de precepto, por recibir la Eucaristía en pecado grave o indignamente, por las ofensas a la Virgen María y a personas, lugares o cosas santas, por paganizar fiestas cristianas y celebrar fiestas paganas como el Halloween, por hacer mal uso de los sacramentos y los sacramentales, por caer en simonía, por no cumplir los mandamientos de la Iglesia. Perdón, Señor, perdón. Por todas las veces que no practicamos las obras de misericordia espirituales y corporales, y por las veces que no hemos amado ni respetado a nuestros padres, al cónyuge, a nuestros hijos, a nuestro prójimo, perdón, Señor, perdón. Por no defender siempre la fe católica, la vida, el matrimonio, la procreación, la familia, la pureza, la libertad y la paz según tu voluntad. Por las veces que hemos descuidado nuestra familia, cuerpo, salud y alma, o que hemos consentido vicios, por las veces que que hemos inducido a otros a pecar, hemos sido cómplices del pecado, o hemos sido motivo de escándalo y por vestir indecentemente, sobre todo en tus templos. Perdón, Señor, perdón por las veces que hemos permitido actos y pensamientos impuros. Perdón, Señor, perdón. Y por las veces que hemos robado, hemos desperdiciado tiempo, dinero, alimento, palabras, hemos codiciado bienes ajenos. Perdón, Señor, perdón. Por las veces que hemos mentido, engañado, no hemos defendido la verdad, hemos dado falso testimonio. Perdón, Señor, perdón. Y por todo lo que nos faltó nombrar y te ofende para que lo reconozcamos como pecado, lo confesemos, lo reparemos y en especial por no permitir que tu Espíritu Santo nos guíe. Por todo esto, perdón, Señor, perdón. Nos acogemos a tu infinita misericordia suplicándote que no recibas como al hijo pródigo que arrepentido retorna a su padre. Envía nuestro Espíritu Santo y llénanos de tu amor para darlo a los demás y para que no te ofendamos más. Amén. Oraciones de reparación. Dios mío, yo creo, adoro, espero, yo os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero, yo os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero, yo os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los sagrarios de la tierra, en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que Él mismo es ofendido. Y por los méritos infinitos de su Santísimo Corazón y del Inmaculado Corazón de María, os pido la conversión de los pobres pecadores. Oh Santísima Trinidad, yo os adoro, Dios mío, Dios mío, yo os amo en el Santísimo Sacramento. Oh Jesús, es por tu amor, por la conversión de los pecadores y en reparación de los pecados cometidos contra el inmaculado corazón de María. Amén. Jesús manso y humilde de corazón. Jesús manso y humilde de corazón. Jesús manso y humilde de corazón, Haz mi corazón semejante a oh, todos, Santísima Trinidad, en tu divina voluntad, por el tormento que le causó a nuestro Señor Jesucristo, la llaga de su mano izquierda te pido con fe y confianza. Por la Santa Madre Iglesia Católica, Cuerpo Místico y Esposa de Jesucristo, por mi familia, mi nación, caminando a las elecciones y el mundo entero, los grupos 24 por 9, familias, enfermos, difuntos, necesidades, todos los que se conectan al Facebook, y al YouTube, los que están en las intenciones y en procesos de sanación, todos nuestros fieles difuntos, las almas de purgatorio y los migrantes, especialmente por quienes estamos rezando este rosario y Jericó, clamando la erradicación de la pandemia, la erradicación de la guerra la erradicación de la violencia, el secuestro y el aborto y aquellos que lo están sufriendo, especialmente los niños y las mujeres. Clamamos la salvación de las almas, la conversión de los pecadores, la santificación del clero. Clamamos en ayuda, defensa y protección de los concebidos desde el vientre materno en México y en el mundo entero en las normas, en las leyes y en las constituciones de los pueblos y de las naciones. Amén. Clamo al Señor que el efecto de la adoración a Jesús, Eucaristía, el Santo Rosario, el Jericó, la Santa Misa, los cortes del día de hoy, la intención central, el efecto del ayuno, el efecto del retiro, las oraciones por la paz, las oraciones de nuestros procesos se apliquen por los coordinadores 24 por 9, María Guadalupe Mondragón, Familia Ávida Mondragón, Pablo Antonio y Paloma Contreras Loma, Cebado, Bravo, las monjas clarisas de Chinconcuar, Marcos Martínez, Elena Galá, Cintia Azucena González, Mayrena Ramírez, Isabel Jacobo, Arturo Díaz Herrera, Santiago Sergio Valdés, su cirugía José Luis Almazán, Luis Alberto Telles, Iván Reynoso, la hermana María Socorro, Marta Salazar, el padre Jaime Esparza, Jorge Eduardo Pérez su liberación, Juan Mario Limón Chávez su sanación integral Lloramos por todos los enfermos del mundo entero con enfermedades en el cuerpo alma, mente, espíritu en su persona, familia, matrimonio en el árbol genealógico, en la estructura generacional, en el registro de antepasados de ancestros, en el registro de descendientes primogénitos y nombres mayores, en el Número de antepasados, todos con enfermedades crónicas, incurables, raras, como efecto de brujería y hechicería, con enfermedades genéticas, degenerativas, geriátricas, psiquiátricas, psicológicas, cancerígenas, contagiosas, infecciosas, no identificadas por la ciencia médica. Oramos por todos los enfermos, nosotros y algún familiar o amigo, cercanos o lejanos, conocidos o desconocidos, en la casa, en un hospital, graves o no tanto, postrados o ambulantes, solos o con alguien que los acompaña, incluso enfermos que no saben que están enfermos. Y los entregamos en la divina bondad y misericordia A los enfermos de la familia Díaz Ramírez Encomendamos también a Dan Musiño Silva Una enfermedad mental en un estado de sitio Encomendamos también a María Fernanda Canales Lankenau La enfermedad de Lyme Encomendamos también a los enfermos de la familia Bianca Ángel María Guianos Fierros Encomendamos en la misericordia del Señor A Teresa de Jesús Rosas Peralta Encomendamos también a José Luis Galicia Luna, familia Pérez Ramírez, sus registros antepasados y descendientes. Encomendamos a Jorge Velázquez Mendoza, Teresa Idalia Barrera López, María del Rosario Durán Trejo, Ana Lucila Ambrosio González, Estefanía Denise Flores Carmona, Cuadrupe Valderrama, Lilia Adame Valderrama, Angélica María Adame, María Carmen Mondragón, José Fernando Mondragón, Benjamín Ambrosio, Margarita García, Araceli Aguilar, María Guadalupe González, encomendamos, Alma Munoz Rivera Espinosa, María Ivette Jarano García, Moisés Medina Guerra, Adriana López Ribada Nieras, Samantha León Clavel, Ana María Semá, encomendamos, May de Lourdes Segura, David Nicotti Segura, Margarita Silva Rivas, Adán Musiño Silva, Ángel Galán, Sara Galán, Sonia Galán, el Padre Salvador Herrera, Elizabeth Villar Flores, encomendamos también. A Juana Moreno Delgadillo encomendamos a Jorge Jesús Montoya Luján, encomendamos también. Ana Leticia Natalia Fonseca Marines. Cristina Marínez Durán, encomendamos y presentamos. A Mateo Ismael Aguilar Tapia, Fátima Lisbeth Aguilar Tapia. La familia Nazario López Mael no Socorro Ávila encuadrados y presentamos en la misericordia del Señor a Paulina Romo Cuesta, Israel Romo Cuesta, a todos los enfermos del mundo entero, encomendamos a David San Nicoti. Perdón, David Francisco Ortiz Musiño, Fra Héctor Antonio Ortiz Musiño, Carla Berenice Ortiz Musiño, encomendados y presentamos a Pedro Trejo Guerrero, Elizabeth y Gustavo Cruz Lovera, Miguel Ángel Lovera Aguilar, encomendados también a Héctor Hugo Flores Sánchez, Jessica Ibón Juárez, Ricardo Telles Mendoza, presentamos a María Antonieta. Genoveva García Gutiérrez, encomendamos. Alicia García Gutiérrez, encomendamos. A Yusel Abrana de Valobo Jorge, Isabel Cruz Galindo, encomendamos. Ana Lucía Clausen Iberri, encomendamos y presentamos. Una misericordia del Señor, a Marco Antonio Martínez Ruiz, Mario Moreno Martínez, Juan Gabriel Rosales, Eduardo Rosales, Giselle Madrid, Ana María Trejo, Mariel Rocío Castañón Vargas, encomendamos también. A Edar Antonio Mancera Morales, encomendamos. antonita Antonieta Meléndez Rico, Epifanía... Elvira Martínez, Carmen Alicia Acosta Sánchez, Adriana Corina Bustillo Acosta, encomendados y presentamos las intenciones de María Angélica García Siqueiro, secuela de polio poliomielitis eh, y por la pronta recuperación de su cirugía de brazo. Encomendamos y presentamos también a Miriam Monzón, Araceli Monzón, Estela Grande Flores, el Padre Salvador Herrera, antepasados descendientes, cancelación cuenta y deuda pendiente con Satanás. Los encomendamos en la divina voluntad, en la fuerza de la Iglesia. Segundo misterio doloroso, la flagelación de Jesús, atado a la columna. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros por los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Todos, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, gran señora. Virgen Santísima, Madre de Jesucristo y Madre nuestra. Salva nuestra patria y conserva nuestra Oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas. Ayuda especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Tercer muro, pedimos ayuda a Dios y preparamos nuestro espíritu. Te ruego, Padre Celestial, que derrumbes en mí y en todas las personas estos vicios, con las virtudes que los anulan, el deseo mundano con el desapego del mundo, desobedecerte con la obediencia a tu palabra, la inconstancia con el deseo constante de ir al cielo, y el olvido de Dios y la preocupación por las cosas terrenales, con la búsqueda de Dios y la santidad. Y concédenos perseverar con tu gracia. Amén. Himno al Espíritu Santo. Ven Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles y llena con tu divina gracia los corazones que tú creaste. Tú, a quien llamamos Paráclito, don del Dios Altísimo, Fuente Viva, Fuego, Caridad y Espiritual Unción. Tú derramas sobre nosotros tus siete dones, tú, dedo de la diestra del Padre, tú, fiel promesa del Padre que inspiras nuestras palabras, ilumina nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece la debilidad de nuestro cuerpo. Aleja de nosotros al enemigo y danos pronto la paz. Sé tú nuestro director y nuestro guía para que evitemos todo mal. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo y creamos en ti su Espíritu en todo tiempo. Gloria a Dios Padre y al Hijo encarnado que resucitó de entre los muertos y al Espíritu Consolador por los siglos de los siglos. Amén. Ofrecimiento a la Virgen María, Santísima Virgen María, Reina y Madre de las Familias. Intercesora medianera y abogada nuestra, te ofrecemos este sitio de Jericó y Rosario y te pedimos que nos acompañes a orar en unión con el ángel protector de nuestra nación y toda la corte celestial en reparación de los pecados, sacrilegios y nuestras ofensas, las de este pueblo que camina a sus elecciones y del mundo contra el sagrado corazón de Jesús y tu inmaculado corazón, por la conversión y salvación de todas las almas, por el aumento de la fe católica, la paz, la. Vida, el matrimonio y la familia en la voluntad de Dios, por el Papa, los sacerdotes y todos los que defienden y promueven los valores católicos. Madre, toda es nuestra esperanza, en ti confiamos. Enséñanos a orar con un corazón humilde, a vivir con alegría, en unidad y amor para recuperar la verdad, la justicia y la paz y dar un verdadero testimonio de ser hijos tuyos. Amén. Oración a San José. A ti, bienaventurado San José, acudimos en nuestra tribulación. Y después de implorar el auxilio de tu Santísima Esposa, solicitamos también confiadamente tu patrocinio por aquella caridad que con la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, te tuvo unido y por el paterno amor con que abrazaste al niño Jesús. Humildemente te suplicamos que vuelvas benigno tus ojos a la herencia que con su sangre adquirió Jesucristo y con tu poder y auxilio socorras nuestras necesidades. Protege, oh Providentísimo Custodio de la Divina Familia. La escogida descendencia de Jesucristo aparta de nosotros, Padre amantísimo, toda mancha de error y corrupción, asístenos, propicio, desde el cielo, fortísimo libertador nuestro en esta lucha contra el poder de las tinieblas, y como en otro tiempo libraste al Niño Jesús de inminentes peligros de la vida, así ahora defiende a la Iglesia Santa de Dios, de las acechanzas de sus enemigos y de toda adversidad, y a cada uno de nosotros, protégenos con tu perpetua tu patrocinio para que a ejemplo tuyo y sostenidos por tu auxilio podamos santamente vivir, piadosamente morir y alcanzar la eterna bienaventuranza en el cielo. Amén. Oración al ángel custodio. Oh santo ángel custodio mío, cuida mi alma y mi cuerpo, ilumina mi mente para que pueda conocer mejor al Señor mi Dios y amarlo con todo el corazón vigílame cuando rezo para que no ceda las distracciones de la vida sosténme con tus consejos para vivir como un buen cristiano y ayúdame a hacer buenas obras con generosidad defiéndeme de los engaños del maligno y socórreme durante las tentaciones para que pueda vencer en la lucha contra el mal amén ángel del señor que eres mi custodio puesto que la divina providencia me ha encomendado a ti Ilumíname, guárdame, rígeme, gobiérname en este día y siempre. Amén. Todos, Santísima Trinidad, en tu divina voluntad, por el tormento que le causó a nuestro Señor Jesucristo, la llaga de su pie derecho, te pido con fe y confianza por la Santa Madre Iglesia Católica. Cuerpo místico y esposa de Jesucristo, por mi familia, mi, na, mi nación, caminando hacia las elecciones y el mundo entero, los grupos 24 por 9, familias, enfermos, difuntos, necesidades, todos los que se conectan al Facebook y al YouTube, los que están en las intenciones y en procesos de sanación, todos nuestros fieles difuntos, las almas del purgatorio y los migrantes, especialmente por quienes estamos rezando este rosario y Jericó, clamando la erradicación de la pandemia, la erradicación de la guerra, la erradicación de la violencia, el secuestro y el aborto y aquellos que lo están sufriendo, especialmente los niños y las mujeres. Clamamos la salvación de las almas, la conversión de los pecadores, la santificación del clero. Clamamos en ayuda, defensa y protección de los concebidos desde el vientre materno, en México y en el mundo entero, en las normas, en las leyes y en las constituciones de los pueblos y de las naciones. Amén. Clamo al Señor que los efectos de la adoración a Jesús Eucaristía, el Santo Rosario, el Jericó, la Santa Misa, los cortes del día de hoy, la intención central, el efecto del ayuno, el efecto del retiro, las oraciones por la paz, las oraciones de nuestros procesos se apliquen por los coordinadores 24 por 9, María Guadalupe Mondragón, Familia Vila Mondragón, Pablo Antonio y Paloma Contreras Lomas, Eduardo Bravo, las monjas Clarisas de Chinconcuac, Marcos Martínez, Serena Galás. Cintia Azucena González, Mayelena Ramírez, Isabel Jacobor, Arturo Díaz Herrera, Santiago Sergio Valdés, Jorge Luis Almazán, Luis Alberto Telles, Iván Reynoso, en el María María Socorro, hermana María Socorro, Marta Salazar, el padre Jaime Esparza, Jorge Eduardo Pérez, su liberación, Juan Mario Limón Chávez, su sanación integral. Oramos por todos los grupos 24 por 9, especialmente. En los que están en la letra A, que les tocó orar el día de ayer, hoy la letra B. Pedimos lluvia de gracias, bendiciones y milagros para cada uno de ellos que están o cubri, o, ayer cubrieron la muralla, hoy están cubriendo la muralla. Oramos por la lista heterogénea de los grupos 24 por 9, los ranchitos, los pueblitos, los municipios, los estados, los países donde pudieran estar cualquiera de los suyos. Hasta ya llega la oración. Encomendamos, clamando al Señor, prive de la luz y sean prisioneros de las tinieblas, aquellos que tienen esclavizados y encarcelados a tus hijos, clamando al Señor que el dedo de Dios rompe el dominio del poder de Satanás, del oculto y las tinieblas, libere la nómina legendaria, el registro de antepasados y descendientes, el registro de adoptivos de toda prisión de muerte y esclavitud de suicidio en divina voluntad, suplicando al Señor perdón, misericordia y sabiduría, una iluminación de conciencia, caminando hacia las elecciones en el mes de junio. Encomendamos y presentamos nuestra intención del proceso. Ordena, a dedo poderoso de Yahvé, levántate y rompe el maleficio del caldeo triunfador. En ligadura de condenación, cautiverio, esclavitud, el caldeo ha saqueado y explotado países menos fuertes y ricos. La ligadura del caldeo los ha humillado como quienes emborrachan a su vecino. El caldeo, a pesar de sus éxitos, no alcanzó lo que más importa, el conocimiento de Yahvé. Ordena, Señor, que en medio de las crisis y angustias el justo camine por las alturas. Y pedimos que el efecto de esta intención se aplique en divina voluntad con la fuerza de la iglesia. Por Familia Toledano Sánchez, Miriam Cuautle Bartolo, Bernardita Julia Clavel, le encomendamos también a Marta Salazar, Isabel Ortega, María de Lourdes Zapata, Eleuteria Euteria Genónimo, Elia Carolina Castillo, Rocío Torres, Enrique Alejandro Sánchez, Marcelina Sánchez, L Lidia Solís, encomendamos a Jacín Ternales, Paulina María Dolores con Leticia Oramas, Vicky Miranda, Silvia Marcela González, hermana María Cecilia Florentina Ponce, Teresa Hidalia Barrera, Marta Navarro, Rocío Fierro Silva, encomendamos a María Areli Fieros, María. Concesión Fieros, Estela Silva, María Olivia Fieros, Denis Díaz de León, Edesma, de Audado Jiménez, Mayel Los Ángeles Rosalba Jiménez, Araceli Jiménez Escalante, encomendamos también a José de Jesús Tobía, Óscar Hernández de Paz, Elvia Jiménez Escalante, Violeta Domínguez, Bruno Daniel Díaz, Emma Leticia Castañeda, encomendamos a María Elena Sánchez, María Silvia González, Ana Silvia Violante, Sara Cecilia Navar, María Guadalupe Miramón, Lourdes del Carmen López, María Rocío García, Maribel Gómez, Verónica Ursúa, María El Carmen Villalpando, Teresa Morales, Graciela Carrillo, María Joliet Carmona, Blanca Estela Cerón, Concepción Librado, Teresa Cruz Mondragón, María de Jesús Zárate, encomendamos también a Carmen González, Manuela Lourdes García, Guadalupe López, Claudia Martínez, Argelia Martínez, Anadeli Muro, Familia Mendoza Leiva, Familia Hernández Cervantes, Elena Morales, encomendamos también a José Eduardo Pérez, Irma Rolanda Godínez, Cecilia Dosal, Elvia Macrino Olvera, Luis Isá García, Emily Sofía García, Abraham Guadalupe Alamía, Luis Ángel García, encomendamos a Carlos Daniel García, María Isabel Torres, María del Refugio Torres, Etelvina de Dios, Guadalupe Guzmán, María Esther Vázquez, María Guadalupe Rodríguez, Angélica Lara, encomendamos también a Virginia Martínez Olví, Aguirre Pedrosa, familia Pulido Ramos. Phoebe de Los Ángeles Moreno, Alfredo Aguiñaga, Francisca Olvera, familia Loranca Tapia, antepasados, descendientes, Olimpia de Jesús de la Torre, Escritura Generacional de Olimpia de Jesús de la Torre, Maribel González, Mercedes Siquieros, Miguel Carmen Guajardo, María Alicia Richarte, José Gudelio Guajardo, ellos son difuntos, Elías Recendis, Juan Alberto Esquivel, Juan Bedoya Larrumbe, Consuelo González, Selina Córdoba, Patricia Aguilar, Olivia Morales, Guadalupe Asunción, Laura, Patricia Aguilar, Beatriz Cruz Rivera y su familia, María Parito Mimila, María Marcela Cerezo, Blanque, Estel Espinosa, Mariel Pilar Salgado, Jesús Alfonso Treviño, Francisco Javier Farfán, Mónica Esquivel, Carla Giovanna Durazo, Janet Gabriel, Salvador Miguel, María Mariel Miguel, Alexis Miguel, Yanín Miguel, Salvador Miguel, Baltasar Cavazos, Regina de la Hidalga, Víctor Gabriel, Ramón y Juan Pablo Gutiérrez. Ricardo Martínez, Gaby Villanueva, Carla Ornedo, Ángel Gabriel Castillo, Familia Ugalde, de Arsaluz, Edith Domínguez, Angélica Campuzano, Rosalia Rosas, Laquerina Ayala González, encomendamos a María del Refugio Uribe María Elena Mejía, Dora María Fuentes Benel Carmen Zarco, Blanca Isela Mendoza, Luz Marcela Sánchez, Soy La Magaña del Toro, María Guadalupe Lourdes Sánchez, encomendamos también a Familia González Bastida, Janet Carlos, Familia González Bastida, Néstor Leticia Olvera, Marisol Peña, Armida Rodríguez, Rocío del Carmen Hernández, encomendamos también a María del Carmen Robles Margarita Trejo, Susana Rosenda Calyecac, Hortensia Gracia Manuela Juana Castro, Familia Suárez Ramírez, María Angélica Palomo, David Lozano, Esther Rosas, encomendamos también Anateli Guadalupe, Laura Saucedo, Alicia Guadalupe Pérez, Salinas, Alicia María Fururer Pérez, Maricela de la Cruz Aguilar, Graciela Armandina Cruz, Yasmín Ramírez, encomendamos también a Marta Rojas. Tomás Roque Cortés, Ana Lucía Roque Rojas, María Dolores Augeorgina Rojas Sara Liliana Roque, Evelia Enríquez, encomendamos a Dora Elia Estrada, Gabriela Margarita de la Garza María Osiris del Moral, El Socorro García, Elena Fonseca, Rubén Orihuela Santos, Mónica Millán López Jacqueline Orihuela Santos, encomendamos también a Lourdes Hernández Hernández, Lucía García Ramírez, María Eugenia Bautista Ana María Lomas, Beatriz Tejeda Aracelia Aguilar, Rafaela Ruiz Mejía encomendamos también a Juana Jiménez Raimundo Ruiz Colina, Alma D Elia Gómez, Irma Garcés, Marta Patricia Arroyo, familia Tapia González, Linaje, familia Bravo Rojas. María Guadalupe Rogelma, Sandra, María Trinidad González, María Victoria García, Santa López, María Delfina Ramírez, Florencia Aguilar, Miguel Rocío Sánchez, encomendamos también a Edith Gómez, Juana González, Cintia Cárdenas, Verónica Colina Almarreina Sánchez, Familia Suárez Ramírez, Miguel Lourdes Sánchez Ruiz, encomendamos a Florencia Aguilar, Irene Martínez, Yasmín Gutiérrez, Angélica Gutiérrez, María Luisa Clara García, María El Rosario García, María Lourdes García, encomendamos a Rubicela Alonso, Elidet Rosa Castillo, Luz María Angélica Cuenca, Liliana Villegas, encomendamos a María Luisa Zavala Rodríguez, encomendamos a Antonia Santiago Vianey Bedoya, Sandra Aurora Bedoya Rosa María Rodríguez, Josefina Suárez Leonor Leija Ruiz, Gabriela Castillo Flavia Crisanto Juan Alicia Victoria Olvera, Salud Gabriela Olvera, Alba Neri Peñalosa Silvia Fuentes Arrasola, Ignacio Pérez, Leticia Pérez, Guillermina Zamora, Luisa Guerra, Mayel Refugio Esquivel, Ricardo Aguilar, Guiliola Ruiz, encomendamos a Laura del Carmen Sánchez, Graciela Armandina Cruz, Oscar García, Leticia Natalia Fonseca, Angélica Zamora, Amelia Espinosa, Virginia Tobar, encomendamos a Elizabeth Chávez Ornelas, encomendamos a María Burgos García, encomendamos también a Luz María Cuesta Huitrón, Ruth Rocío López González, Familia Martínez Rea, Julia Manuel Santos encomendamos también a la familia Ortiz Villegas familia Sabino Sánchez, David Olvera, Leopoldo Tomás Olvera, familia Méndez Curado, Jacobo Méndez, Méndez Montejano, Sandra Luz Rojas Avilés, María Guadalupe Lugo Pacheco, encomendamos a Macrina Vargas Pauseno, Luz Clotilde López, Anaírias Mirós, Gregorio Domínguez, Ana Lourdes Vargas, Herrinda Salazar, Griselda Salapa, Irma Rosa Salapa, encomendamos también a Laura Zamora, Elizabeth Banda, familia Ceja Moreno, Mayer Dolores Rivera, Rosario Ramírez, Irma Ausbelia, Mayel Carmen Arias, Bárbara Tenorio Arias, encomendamos también también a Dulce Jovita Pérez, Matrimonio Rodríguez Rojas, Cristina Adela Rodríguez, Matrimonio Jiménez Romero, María Lourdes Ortiz, Guadalupe Yetzul Jiménez, Margarita Jiménez. Familia Martínez Amador, María Emma Vázquez, Seila Miriam Rojo Anzuelo, Adriana Enríquez Mora, encomendamos a Teresa de Jesús Gómez, María de la Paz, Manuela Quirasco, Rosa Mirna de la Cruz, Itzi Magdiel Nava, Edgar Orlando Nava, Juan Raúl Rodríguez, Luz María Gómez, encomendamos también a Juan Sabás, Jesús Salazar, Ángela Evangelista, Francisco Valdés Viriana Salazar, Margarita Sandoval, familia Ochoa Vía, María Teresa Cortés, Encomendamos en la misericordia del Señor. Familia García Pérez, Ara, Ara, Arellano Jiménez, Familia Juárez Rangel, Hermanos Muñoz Arellano, encomendamos a Consuelo Zavala, Oralia Campos, Familia Sánchez Cárdenas, Esperanza Minerva García, María Dolores Yáñez, Sandra Medina, El Guerra, Familia Vallejo Ramírez, Ramona Miranda Alcántara, Maura Ocaña, Ocañas, Margarita Díaz, Reina Ruiz, Laura Rangel, Rosario Ramírez, Claudia Angélica Camposano, Celia Suárez, Mayel Pilar Mónica Cruz Palacios, encomendamos a María Cerón, Marta Morales Cerón, encomendamos a Elizabeth Vargas Ríos, Emanuel Vargas Ríos, Lourdes María Cruz Méndez, La Nación Mexicana, Leticia Huerta Luna, Rafael Cañedo García, difunto, encomendamos también a América Calzadilla Monroy, Juan Salvador Gómez Palomino, encomendamos y presentamos a Familia Rivera Troche, Salinas Rivera, Alma Emma Reyes Méndez, María de, de, del San Juan Romo, Elsa Leticia Estrada, Gabriela Lara, María Juanita Idalia Abad, Socorro Pineda, encomendamos también a Celedonio Villegas Corona, Celestino Villegas Corona, encomendamos a María del Dúres Domínguez Sosa, Blanca Rosa Segura Martínez, María Elsa Conteras Monroy, María Conteras Monroy, encomendamos también a Patricio Ugalde Mondragón, Maribel Valdés Ugalde, José Valdés Ruiz, Mamónica Estefanía Valdés Ugalde, encomendamos a Ofelia Andrade Nava, Fidela Cárdenas Mendoza, encomendamos a Mariana Gómez, Melina Gutiérrez Estefanía del Carmen Funk, María Elena E, encomendamos y presentamos a Aurelia Petra Rodríguez, Gabriela Castellán. Beatriz Moreno Villanueva, María Luisa Yolanda Lozada, encomendados a Nora Cisneros Torres encomendamos también, a María de la Luz García Guerra y Melda Contreras Coronado, Claudia Catarina Aguilar Ramírez encomendamos también, a Teresita de Jesús Terrón González encomendamos, a Marina del Carmen Fernández Mateuno Arrieta Díaz, Alicia García Gutiérrez encomendamos también, a Florentina Torres Flores, María Estela Blanco López encomendamos, a Ana Laura Romero Álvarez, Elena González Gómez encomendamos a la nación mexicana Francisco Ramos Ursúa, Elba Verónica Nava Solís, familia Vega Pérez, encomendados y presentamos. A María del Pilar, Mónica Cruz Palacios, encomendados también. A Sonia Salazar Villarreal, encomendamos. A Pati Gaitán, Chita Gaitán, familia Vega Pérez, antepasados descendientes, cancelación cuenta y deuda pendiente con Satanás. Tercer misterio doloroso, la coronación de espinas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Usted salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Todos, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, gran Virgen Santísima, Madre de Jesucristo y Madre nuestra. Salva nuestra patria y conserva nuestra Oh Jesús muerte. mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas. Ayuda especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Cuarto muro, nos protegemos y nos sellamos. Te ruego, Padre Celestial, que mí semilla en todas las personas estos vicios con las virtudes que los anulan: la cólera o ira con la paciencia, la frivolidad con el interés por los demás, la discordia que separa con la concordia que une, el deseo de discusión con la práctica de la paz y concédenos perseverar con tu gracia. Amén. Oración a San Miguel Arcángel, San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Oración a la preciosísima sangre de Jesucristo, el Señor. Santísima Trinidad, por intercesión del Inmaculado Corazón de María, te suplico que a toda mi familia, a todos los hijos de esta nación, caminando a las elecciones, a los del mundo entero y especialmente a los que estamos rezando este sitio de Jericó, nos selles con la preciosísima sangre de Jesús y seamos protegidos de toda acción del maligno. Selles nuestro corazón, alma, mente y fuerzas para amarte sobre todo lo que existe y no entre nosotros algo contrario a ti. Segues nuestro cuerpo para que tengamos salud y aborrezcamos al pecado. Segues nuestros ojos para que veamos con tu mirada y no solamente de manera humana. Segues nuestros oídos para que solo escuchen tu voz y así te sigamos. Segues nuestra boca para que nuestras palabras sean de bendición y no de maldición. Segues nuestro trabajo, nuestros bienes, nuestras manos para que sirvan en tu obra, nuestro bienestar y en beneficio de las almas. Segues nuestros pies para que nos conduzcan a ti y no nos desviemos de tu camino. Sé es nuestro pasado para que toda herida que nos esté haciendo daño quede sanada. Sé es nuestro presente para hacer todo por Ti, en Ti, contigo y para Ti. Sé es nuestro futuro para que nuestros planes sean los Tuyos. Sé es nuestra vocación y nuestras intenciones para que sean rectas y podamos servirte con humildad, con todo nuestro ser y según Tu voluntad. Amén. Preciosísima Sangre de Cristo. Preciosísima sangre de Cristo. Protégenos y líbranos del mal. Preciosísima sangre de Cristo. Protégenos y líbranos del mal. Oremos todos, Santísima Trinidad, en tu divina voluntad, por el tormento que le causó a nuestro Señor Jesucristo la llaga de su pie izquierdo. Te pido con fe y confianza por la Santa Madre Iglesia Católica. Cuerpo místico y esposa de Jesucristo, por mi familia, mi nación, caminando a las elecciones y el mundo entero, los grupos 24 por 9, familias, enfermos, difuntos, necesidades todos los que se conectan al facebook y al youtube, los que están en las intenciones y en procesos de sanación, todos nuestros fieles difuntos, las almas de purgatorio, los migrantes, especialmente por quienes estamos rezando este rosario y jericó, clamando la erradicación de la pandemia, la erradicación de la guerra, la erradicación de la violencia, el secuestro y el aborto y aquellos que lo están sufriendo, especialmente los niños y las mujeres, clamamos la salvación de las amas, la conversión de los pecadores, la santificación del clero. Clamamos en ayuda, defensa y protección de los concebidos desde el vientre materno en México y en el mundo entero en las normas, en las leyes y en las constituciones de los pueblos y de las naciones. Amén. Llamo al Señor que el efecto de la adoración a Jesús Eucaristía, el Santo Rosario, el Jericó, la Santa Misa, los cortes del día de hoy, la intención central, el efecto del ayuno, el efecto del retiro, las oraciones por la paz, las oraciones de nuestro proceso se apliquen a Sergio Santiago Valdés Palacios, Jorge Eduardo Pérez Rodríguez, su liberación, Raúl Díaz, Javier Medina Arzaluzos, Carreynoso Bárbara Ramírez, María Luisa Novelo, el padre Carlos Carona, María José Pérez Guajardo, Gerardo Santa Cruz, Barusta Pia González, el padre José Severiano Méndez Hernández, Marlene Mercado Valderas, José Luis Sánchez Sánchez, Blanca Estela Vázquez, su hijo, Mónica y Pablo León Telles, Osvaldo Francisco y Erika García Cruz. Armando González, el padre Filimón Castillo, José Sebastián Velázquez Suárez, el padre Sergio López, Katia Ramírez Santillán, Lilian Madgor Romero, Sofía Alejandra Martínez López, Lidia Cruz, Angelina Hernández, Julieta López Flores, Valentina Hernández, David Rodríguez Lizárraga, Pablo Flores Robles, Juana Herrera, Jesús Medina, Denis Ramírez Santillán, Alison Bonitzu Campos. Evangelina Ruiz Bautista, Areli Chávez Pérez, el padre Sergio Santiago Clemente, Ana María Hernández, Andrea Mariel José Ángel Rojas, Marta Hernández Zúñiga, Cirilo Octavio Zúñiga, Reina Viviana Álvarez, Claudia Preciado, Abel Estrada, Adán Maldonado, Juan Mario Limón Chávez, Luisa María Hernández Batis, familia Meyer Hernández. Ruiz y sus familias, Misael Guzmán Maldonado, Juan Francisco, eh, Franca, Fran, Juan Francisco Pineda, El embarazo de María Luisa Sánchez Luna, la hermana, la hermana María Trinidad Lemus, la hermana María Teresa Morán, María Leonora Bascal, Ricardo Ávila, Calidi Jaila Valentina Sorero Nieto, Olimpia Arámbula, Angélica Andrea Marroquín, Lily Herrera, el padre Miguel Ángel Hernández, Jorge Alberto Cepeda, José Márquez, Arturo Rubio Ruiz, Alejandra Saldaña, Octavio Saldaña, Marister Naranjo, Pedro Sobampo, María Fernanda Cuegar, Jorge Manuel Chávez, el padre Ismael, Mauricio Guizar, Oliver Sebastián Cortés, Gabriel Armando Cepeda, María Elisa Richarte es difunto, Miguel Carmen Guajardo, Juan Francisco Pérez Limón, el Naomi Saucedo es difunto, el padre Roberto Peralta, Cecilia Ricalde, el padre Fren Sánchez Lino, Colegio Salesiano, el padre José Domínguez, Elia María, Hermia Beatriz Rodríguez, el padre Agustín Reyes, el padre Martín Libera, Ricardo Ávila, Jaime Zamora, Tere Blanco, Ernesto Pablovis, Jimena Miranda, René Pablovis Camú, Aida Morala Mendoza, Aida Guadalupe Pablovis, Los Elena Palovis, René Adolfo Palovis, Aida Magdalena Palovis, Emilén Palovis, Lucas Sebastián Palovis, Martín Galás, Martín Galás Palovis, Elena Galás, sus estudios, Daniela Galás Palovis, Uno Viazgos, Carné Galás, Aida Galás y Melisa Pavlovis, el don de la maternidad, cada uno de ellos, cancelación, cuenta deuda pendiente con Satanás. Encomendamos a Modesto Padilla Jiménez, es difunto, almas de Puratorio, pedimos su intercesión. Familia Meyer Hernández, Aneth Meyer Hernández. Bruno Ricardo Meyer Hernández, Roberto Meyer Hernández, Ricardo Meyer Rubio es difunto, familia Rizo Meyer, Luca Rizo Meyer, André Rizo Meyer, Ike Rizo Meyer, Bruno Rizo Meyer, Héctor Fabio Rizo Lozano, Roma Ruz Negocio, Jorge Estrada, Rosa Redón, Cristina Pérez, Byron Rodríguez, Andrea Moreno, Geror, Gerardo Hernández Batis, André Hernández Batis, Daniel Hernández López, Patricia López, Bruno Ricardo Meyer Estau. Es difunto Luisa María Hernández Batis, Pablo Rubio Rolagoitia y José Meyer son difuntos. Antepasados descendientes, cancelación cuenta y vida pendiente con Satanás. Que se rompa la ligadura de condenación y todo maleficio en los matrimonios de Jaime Fierro Silva, María González Silva, Rogelio Fierro Sananis Estela Silva Figueroa, Judith Julieta. Carrillo Acosta y Jorge Luis García Torres, antepasados descendientes. Cancelación, cuenta y duda pendiente con Satanás. Acción de gracias por todas las bendiciones recibidas. Y se realice la consagración de la Santísima Virgen María, San José y San Miguel Arcángel en Dolores Nieto, Juan Solorio Cardiel, Rafael Francisco del Prado Nieto, José Daniela Solorio Nieto, Calidi y Haida Valentina Solorio Nieto, Juan Francisco Solorio Nieto, Anacar en Huerta Nieto, Juan Santiago Solorio Huerta, antepasados descendientes, Familia Sánchez Labra, antepasados descendientes. Hermana Romero Orihuela, antepasados descendientes. Rocío Torres García, antepasados descendientes. Cancelación, cuenta y deuda pendiente con Satanás. Encomendamos a Sabino Martínez Bartolo, José eh, Familia Chávez Pérez García, Edwin Ricardo Flores, Royer Elías Flores, Daniel Jesús Flores, Bárbara Viridiana Palacios Ramírez es difunto, Georgina Baltasar Díaz, Rosa María García Juárez Difunto, Marcelina Trejo, Matrimonio Ruiz Para, Marecer Escarona Cortés, Almas de Puratorio, Acción de Gracias, de Rosalba Díaz Flores, Teresa Alejandra Rojas Monroy, encomendamos a Isaías Hernández Cuevas, él es difunto. Nimá ahí Ramírez Iriarte, Pablo César Pérez Cuevas, Ciudad Reyes, Mauricio Flores Castro, Alexander de Nazar, su conversión para que haga buena defensa Juan Solorio Cardiel, Cirilo Octavio Zúñiga Hernández, cancelación, cuenta deuda pendiente en el registro de propiedades, que el Señor restituya su salud. Encuerdamos también a José Francisco Morfín Núñez, Beatriz Áñez de Morfín, Mónica Morfín Áñez, cancelación, cuenta deuda pendiente en el registro de propiedades y que el Señor abra camino a las bendiciones. Encomendamos a Empresas Soluciones Integrales Colbe, Guillermo Sánchez Joan, Homero Morales López, vendedores de las Empresas Soluciones Integrales Colbe, Humberto Suárez y única cancelación cuenta deuda pendiente. Clamamos una intervención milagrosa, que el Señor ponga límites, que se termine ya esa circunstancia. Vamos por Jonathan Ponce González, es difunto. El registro de propiedades, promesas y ciudades de las almas del purgatorio López Flores con la intercesión de San Cayetano, Dolores Nieto, Juan Solorio Cardiel, Rafael Francisco del Prado Nieto, Matrimonio Gutiérrez Huerta, Jacob Solorio Nieto, Khalid Valentina Soror, y jalila Valentina Solorio Nieto, los hijos Solorio Nieto de su tutora generacional, Nieto Ledesma, Huerta Nieto, tu Nieto, Vilchis Nieto, antepasados descendientes, cancelación, cuenta y vida pendiente. Queremos al Señor, que se realice la consagración a la divina infancia de Jesús y María Santísima desde los genes y cromosomas y toda la estructura generacional de Jesús Emanuel Sánchez Bejarano, María Yadvin Sánchez Bejarano, Erika Abrán Sánchez Bejarano, antepasados y descendientes, familia Cruz Fierros, antepasados, y descendientes cancelación, cuenta y deuda pendiente con Satanás, que se rompa el registro antisocial, la ligadura de condenación y el maleficio en Adrián Alejandro Moreno Lovera. cancelación, cuenta y deuda pendiente con Satanás. Cuarto misterio doloroso, Jesús con la cruz a cuestas, caminando al Calvario. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, haga Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa Dios te Amén. salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Todos, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia. Virgen Santísima Madre de Jesucristo y Madre nuestra. Salva nuestra, patria y conserva nuestra, oh Jesús mío perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, ayuda especialmente a las más necesitadas de tu misericordia, amén. Quinto muro. Protegidos con la gracia de Dios, avanzamos. Te ruego, Padre Celestial, que derrumbe en mí en todas las personas estos vicios, con las virtudes que los anulan, la vana gloria y la presunción con el temor de Dios y la sencillez, los excesos con el dominio personal, el falso respeto humano con la valentía para defenderte a ti y tus cosas, la vana diversión terrenal con el deseo de eternidad con Dios, y concédenos perseverar con tu gracia. Amén. Renuncia a actos de otros en contra. De Dios y de nuestra fe. En tu divina voluntad, Señor Jesús, en tu santo nombre, por tus santísimas llagas, tu preciosísima sangre y resurrección, por intercesión de la Santísima Virgen María, de San Miguel Arcángel, mi ángel Custodio y todos los ángeles de Dios, de San José Custodio y protector de la Sagrada Familia, de todos los santos de Dios, de las almas del Purgatorio, de la Iglesia, hoy, en el eterno presente de nuestro Señor Jesucristo y, 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 y Señor, Jesucristo, Rey y Señor mío, sosteniéndome por la gracia y protección que me confiere mi bautismo, apoyándome en la santa palabra de Dios y mi sacerdocio, renuncio y rechazo. En mí, tu nombre completo, Salvador Herrera Ruiz, sacerdote. En tu esposa, tu esposo, su nombre. En tus hijos, sus nombres. En tu linaje, apellidos, Herrera Ruiz. Y te suplico que canceles, anules, arrojes, rompas, quemes con el fuego del Espíritu Santo cualquier tipo de consagración, maldición o daño que el maligno, por medio de nuestros superiores, gobernantes u otras personas, hayan lanzado y pretendan lanzar en nuestro país o en cualquier parte del mundo contra la soberanía de Dios Todopoderoso. Contra mí, mi familia, y pido humildemente que mi familia y yo y todos tus hijos de este país, México, caminando a las elecciones y del mundo entero, seamos sellados y protegidos con la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, de las acciones contrarias a la ley de Dios, realizadas por nuestros superiores gobernantes o cualquier otra persona, y que el mal no avance, sino que sea echado fuera de nuestro país y del mundo entero. Amén. Oración por las elecciones. Señor nuestro dueño del tiempo, en este momento crucial de nuestra historia, nos dirigimos a ti con humildad y esperanza para que guíes y bendigas a nuestra nación, permitiendo que estas elecciones se realicen libres de discordia y violencia. Derrama el Espíritu Santo sobre todos los ciudadanos, inspirándonos a participar activo y conscientemente en este proceso democrático. Que cada voto refleje nuestro compromiso con la verdad y el amor, ilumina a quienes buscan gobernar y servir a nuestros pueblos, que los próximos gobernantes trabajen con sabiduría para construir una sociedad basada en el bien común, la dignidad de la vida, la educación y la familia, que podamos caminar juntos en la paz, la verdad y la justicia. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el que es camino de justicia y solidaridad. Amén. Todos, Santísima Trinidad, en tu divina voluntad, por la llaga del costado de nuestro Señor Jesucristo, te pido con fe y confianza por la Santa Madre Iglesia Católica, Cuerpo Místico y Esposa de Jesucristo, por mi familia, mi nación, caminando a las elecciones y el mundo entero, los grupos 24 por 9. La, la familia, los enfermos, los difuntos, las necesidades, todos los que se conectan al Facebook y al YouTube, los que están en las intenciones y en procesos de sanación, todos nuestros fieles difuntos, las almas del purgatorio y los migrantes especialmente, por quienes estamos rezando este rosario y jericó, clamando la erradicación de la pandemia, la erradicación de la guerra, la erradicación de la violencia, el secuestro y el aborto y aquellos que lo están sufriendo, especialmente los niños y las mujeres. Clamamos la salvación de las almas la conversión de los pecadores y la santificación del clero. Clamamos en ayuda, defensa y protección de los concebidos desde el vientre materno en México y en el mundo entero en las normas, en las leyes y en las constituciones de los pueblos y de las naciones. Amén. Clama al Señor que el efecto de la oración a Jesús Eucaristía, el Santo Rosario, el Jericó, la Santa Misa, los cortes del día de hoy, la intención central, el efecto del ayuno, el efecto del retiro, las oraciones por la paz, las oraciones de nuestros procesos se apliquen por los coordinadores 24 por 9, María Guadalupe Mondragón, Familia Ávila Mondragón, Pablo Antonio y Paloma Conteras Lomas, Eduardo Bravo, las monjas Claricias de Chinconcuaca, Marcos Martínez, Elena Galás, Cintia Azucena González, María Elena Ramírez, Isabel Jacobo, Arturo Díaz, Santiago Sergio Valdés, Jorge Luis Almazán, Iván Reynoso, la hermana María Socorro, Marta Salazar, el padre Jaime Esparza, Jorge Eduardo Pérez, Juan Mario Limón Chávez, encornados también por el padre Raúl, Raúl Díaz, Oscar Reynoso, Bárbara Ramírez, el padre Carlos Cardona. María Luisa Novelo, María José Pérez Guajardo, Gerardo Santa Cruz, Barusta Pia González, el padre José Severiano Méndez Hernández, José Luis Sánchez Sánchez, Blanca Estela Vázquez, su hijo, Mónica y Pablo León Telles, Marlene Mercado Valdera, Armando González, el padre Filimón Castillo, el padre Sergio López, José Sebastián Velázquez Suárez, Osvaldo Francisco y Erika García Cruz, Cate Ramírez Santillán, Sofía Alejandra Martínez López, Lilian, Lilian Margot Romero, Lidia Cruz, Angelina Hernández, Julieta López, Julieta. López Flores, David Rodríguez Lizárraga, Paula Flores Robles, Juana Herrera, Jesús Medina, Denis Ramírez Santillán, Alison Bonizu Campos, Evangelina Ruiz Bautista, Areli Chávez Pérez, el padre Sergio Santiago Clemente, Ana María Hernández, Andrea Mariel, Jorge Ange, José Ángel Rojas, Marta Hernández Zúñiga, Cirilo Octavio Zúñiga, Reina Vivian Álvarez, Claudia Preciado, Adán Maldonado, Abel Estrada, Juan Mario Limón Chávez, Luisa María Hernández Batiz, familia Meyer Hernández, Ruiz y sus familias, Misael Guzmán Maldonado, Juan Francisco Pineda, la hermana María Trinidad Lemus, María Luisa Sánchez Luna, su embarazo, la hermana María, María Teresa Morán. Khalid y Jaida, Valentina Azororo Nieto Lili Herrera, el padre Miguel Ángel Hernández Jorge Alberto Cepeda, José Márquez Arturo Rubio Ruiz, Alejandra Saldaña Octavio Saldaña, Maester Naranjo Pedro Sobampo, María Fernanda Cuellar Jorge Manuel Chávez, el padre Ismael Mauricio Guizar, Oliver Sebastián Cortés Gabriel Armando Cepeda, María Elisa Richarte, es difunto Miguel Carmen Guajardo, Juan Francisco Pérez Limón Naomi Saucedo, es difunto, el padre Roberto Peralta, Cecilia Ricalde, el padre Fren Sánchez Lino, Colegio Salesiano el padre José Domínguez el padre Agustín Reyes, el padre Martín Libera, Ricardo Ávila, Jaime Zamora, Tere Blanco, Ernesto Pavlovich, Jimena Miranda, vamos también por Aida Galás y Melisa Pavlovich. El don de la maternidad, Elena Galás, sus estudios, el noviazgo de Daniela Galás, antepasados descendientes, cancelación, cuenta y duda pendiente con Satanás. Oramos por Francisco Pérez Fayat, Yugiovana Pérez, Mario Pasquel, Camila Pasquel, Pamela Pasquel, María Fernanda Pérez, Alfredo Simana, José Antonio Pérez, Anastasia Serepa, Mariela Pérez, Francisco Pérez, Nicolás Pérez, Emilia Pérez, Yolanda González. Reinaldo Ruiz, José Antonio Pérez Ambra Fallad, José Antonio Pérez Yolanda González, su conversión Reinaldo Ruiz Valencia, es difunto Araceli Rodríguez Ballesteros, Adán Maldonado David Maldonado, Oscar Maldonado, encomendamos a Alfredo, al padre Alfredo Santos, Victoria Mazatán, Mónica Gutiérrez, Luis Alberto Gutiérrez, Juan Antonio Muñoz, María Dolores Guzmán, Naomi Saucedo, Simón Laguna, es difunto y alpa al padre Miguel Ángel Hernández Cirilo Octavio Zúñiga, Jimena Montserrat Zúñiga, el padre Carlos Cancelado Carlos spam Karen Guadalupe Ullu, María Lourdes Tamés, Karen Lizet Prado Laura Saucedo Santos, Bárbara Ramírez Sergio Guerrero, Mael Carvin Guajaro Emiliano Uribe, Fátima Rodríguez, Pedro Contreras, Ricardo Ávila, Reina Viviana Álvarez, Juan Bedoya González Karen Guadalupe, Karen Paluina Cortázar, Viviana Alejandra Cortázar Guille de San Román, Nicolás de San Román Luis Arínez, María Isabel Navarro Sergio Molina, Ricardo Ávila, Juan Solorio Cardiel, Armando González, Cirilo Octavio Zúñiga, Socorro Espinosa, María Luisa Novelo, Alicia Novelo, Ariana Monserrat Anguiano, Mel Carvin Cortés, Víctor Alejandro García, Daniela Montserrat Chávez, Fray José Gabriel Ruiz, Fray Benito, Calid y Jaila Valentina Nieto, María José Pérez Guajardo, Gloria Género Lascuaga, Tania Mora, familia Capaceta Ramos, pronta y eficaz desvinculación en Edith Díaz Trejo y Abraham Monje Cárdenas, que se rompa la ligadura de condenación y el maleficio. Encomendamos también a María Angélica Cortés Olascuaga, Dulce María Cortés Olascuaga, que el Señor ponga límites, que rompa el maleficio. Michelio Omar, Eduardo Veaz Gutiérrez, Mayagua López Jiménez Mesa, María, pa María Paz Naldi Peñalosa, cancelación, cuenta deuda pendiente. Cristina Colín Juárez y su hijo encomendados también. A Omar Ocampo Jiménez es difunto, muerte trágica. Rosana Arellano Jiménez, cancelación, cuenta y vida pendiente. Jan Luis Rafier Castaínez difunto. Sorno Esquivel Sánchez es difunto. La hermana Janet. Cruz Martínez, Raquel Doroteo, Odiel Doroteo, Lucina Doroteo, Hermanas Claristas de Ciudad Hidalgo, Luis Ángel Caratachea, Mariana Caratachea, Jennifer Caratachea ante Pasados Descendientes, cancelación cuenta y deuda pendiente con Satanás. Ahora os entrego ofrenda de ayunos. María Teresa Cortés, Guadalupe Aguilar, Beatriz Sánchez, Lucía Geisy del Valle, Alfredo Hernández Ruiz, Jenny Barra, Claudia Martínez, Andrés Hernández, Daniel Hernández, Rodrigo Alarcón, Liliana Domínguez, Vianíguez Pejel, Nayeli Romero, Luz María del Carmen, Sandra Reyes, Juanita Figueroa, Elia Mendoza, Rosalba Valdés, Patricia Cruz, Teresita Islas, Ma Miguelina Rivera, María, María Marta Pérez, Paulo Sergio Jara, Teresa de Jesús Gómez, María Teresa Co Cortés, Antonia Reina Lagunes, Luz María Gómez, Juan Raúl Rodríguez, Jeremías Reyes, el padre José Antonio Mijares, Ana Laura Pérez, Carmen Espinosa, María Victoria Torres, Patricia Castillo, Luisa Pilchis, Soledad Navarro, Liliana Domínguez, Juanita Figueroa, Estela Grande, Marina Juárez, Beatriz Sánchez, Teresita Islas, María Ángeles Figueroa, Patricio Cruz, Jul Julisa Domínguez, Dulce María Batres, Angélica Hernández, Irene Hernández, Araíza Jaca, Marisela Bernal, Alfredo Hernández, María Victoria Hernández, Catalina Vázquez, Rosalba Valdés, Beatriz Sánchez, Alfredo Hernández Ruiz, Jenny Ibarra, Cristina Ramírez, Airi Romero, Claudia Martínez, Daniel Hernández Andrés Hernández, Rodrigo Alarcón Ángeles López, Sandra Reyes, Carolina Goy, Juanita Figueroa, Georgina Baltasar, Juana Rodríguez, Rosalía Flores Rosa María Bates, Silvia de la Paz Bates, Bernadita Rodríguez, Florencia Hernández, Rosalina Basulto, Adriana Alonso, Antonia Reina Lagunes, Francisco Javier Rodríguez Francisco Javier Reina, Miriam Domínguez Marta Antondo, Silvia Olivia Ramírez, María Teresa Cortés Irene Hernández, Guadalupe Aguilar Claudia Martínez, Andrea Lizet. Hernández, Daniela Sarai Hernández, Rodrigo Alarcón, María Karen Robles, Alfredo Hernández, Juanita Figueroa, Erika López, Patricia Cruz, Patricia Castillo, Judith Rodríguez, Beatriz Sánchez, Teresita Islas, Luz María del Carmen, Sandra Reyes, Rosalía Ruiz, Rosalía Flores, Natividad Reyes, Francisco Domínguez, Miguelina Rivera, Gisela Rivera, Rosalba Valdés, Valdez, Rosa, Rosario Sosa, María Victoria Domínguez, Elvia Cruz, Elsa Margarita Vázquez, María Antonieta Manso, María Betty Lagunes, María Los Ángeles López, Mayer Elena Pérez, Mayer Jesús Pérez, Liliana Domínguez, Rosalía Hernández, Nayeli R Romero, Mónica Jiménez, Guadalupe Sánchez, María Luz Juárez, Guadalupe Gómez, Carolina Goy, Mayer Los Ángeles Estrada, Joaquín Gallegos, Ella Rachel Ortiz, Aida Monserrat Gallegos, Irma García, Elizabeth Rodríguez, Catalina Vázquez, Mayer Los Ángeles Márquez, María de Los Ángeles Martínez, Lucía Heidi del Valle, Bel Pilar Mendoza, Florencia Hernández, Mercedes Sánchez, Pablo Sergio Jara, Esperanza Hernández, Graciela Magni, Sonia Galvez Morales, Elena Sánchez, Heidi Garcés Medina, Rosa de Guadalupe Ochoa, Silvia Patricia del Carmen Díaz, María Elizabeth Longoria, Alba Luz Sánchez, Ana Carolina Palacios, María Los Ángeles Beltrán, Gloria Saldaña, Laura Angélica Arbizu, Diana Quiroga, Silvia Estela Arbizu, Felipe Miguel Zapata, María Rafaela Arriola, Luz María Jiménez Araceli Cedillo, María Guadalupe Bravo, Elsa Lourdes Navarro, María Soledad González, Marina Galicia, José Santos Saldaña, Felicitas Guillermina Becerra, Eli Osmar Barra, Elda Pelayo. María Concesión Carrera, Mael Sagrario Pelayo, Angélica Pelayo, María Victoria Saldaña, Eugenia Lanusa, Esmeralda Elena Madrigal, Silvia Evelia Villagómez, Rubén Alejandro Solorio, Adriana Bustillos, Adriana Mabel, Claudia Soto, Rosa Lorena Ayón. Rosa Lorenza Ayón, Arturo Díaz, Estlana Villarreal, Lilia Adame, Susana García Araceli Villaseñor, Lourdes Rodríguez, Paula Montoya, Ámbares Zabagú González, Ana Lucía Clausen, Ariana Chávez, Berta Warman, Teresa Pérez, Marta Angélica Banda, Luz Mari Hernández, Guadalupe Adame, Angélica García Elizabeth Narváez, Georgina Rodríguez, Mariel Carmen González, Laura Rolón, Ofelia Rivera, Delia Soto, Claudia Barona, Delia Soto, Gabriela Aguirre, José Mireles, José... Carla Durazo, Damián Villarreal, Claudia Adame, Marisol Peña, Carmen Olivas, Ivonne Clausen, encomendamos también, presentamos a María Elizabeth Quintana, Teresa de Jesús Rosas. Xochil Mireles, Mayel Jesús Quintana, Denis Ramírez Delia Soto, Laura Rolón, Georgina Rodríguez, Elizabeth Nevares, Guadalupe Adame, Luz Mari Hernández, Angélica Banda Teresa Pérez, Berta Barman Guadalupe Adame, Adriana López, Ana Lucía Clausena, Paula Montoya, Luder Rodríguez, Carmen Olivas, Fernando Soto, Araceli Villaseñor, Susana García, Lilia Adame, Carla Durazo, Esveslana Villarreal Arturo Díaz, Rosa Lorena Ayón, Guadalupe Valderrama, Joaquín Vega Adriana Retamosa, Adriana Bustillos, Damián Villadillo. Villarreal, Gabriela Aguirre, Loren, Lorena González, Alma Leticia Mata, Nora Cecilia Adame, Mayel Carmen González, Marisol Peña, Claudia Soto, Claudia Dame, José Merced Bañuelas, Ivonne Clausen, Adrián, Adriana Bustillos, Adriana Mabel, Claudia Soto, Rosalía Rosa Lorenza Ayón, Arturo Díaz, Esbestana Villarreal, Lilia Adama, Susana García, Araceli Villaseñor, Lourdes Rodríguez, Paula Montoya, Ambar, Hugo González, Ana Lucía Clausen, Adriana Gachávez, Berta Barman, Teresa Pérez, Marta Angélica Banda, Luz María Hernández, Guadalupe Adame, Angélica García Siqueiros, Elizabeth Nevares, Georgina Rodríguez, Mel Carmen González, Laura Rolón, Ofelia Rivera, Delia Soto, Claudia Barona, Delia Soto, Gabriela Aguirre, José Mireles, Carla Durazo, da Damián Villarreal, Claudia Adame, encontramos también, a Marisol Peña, Carmen Olivas, Gabriela Aguirre, Teresa de Jesús Rosas, María Elizabeth Aguirre, Sochi Mireles, Ismael Jesús Quintanar, José Merced Bañuelas, Fernando Soto, Carmen Alicia Acosta, Silvia Zagarnaga, Angélica Soto, María, Mario Avitia, Ángel Guzmán, Rocío Hernández, Ro, Judith Carmona, Carla Acuña, Miguel Gabaldón, Janet Espinosa, Sara Noemía Anchondo, Elizabeth Venegas, Alma Leticia Mata, Gabriela Aguirre, Ivonne Clausen. David Olvera Romero, Delfina Moctezuma El, Epife, e, Efigenia Nicolás, Alba, Coliar, Elba Coliar Esperanza Hernández, Lourdes Hernández, Margarita Robles, María Los Ángeles Silva Bastida, Mayel Lourdes Juárez, María Trinidad Núñez, María Venancia Irma Montero, Marta Patricia Alarcón, Perla Ileana González, Adriana Tolentino, Adrián Basurto, Aida Aide, Elena Sánchez, Alexis Hernández, Alicia Sánchez, Alicia Victoria Olvera, Ana María Martínez González, Ana María Lomas, Ana María, Ana María López. Ana Araceli Boiso, Araceli Tapia, Armando Terrablanca, Beatriz Flores Gales, Carmen de, de Jesús Hernández, Carolina Valenzuela, Clementina Ramírez, Dora María Garrido, Elizabeth Vargas, El, Elis, Elsa Domínguez, Elvia Macrino Olvera, Esperanza Parra, Fernando González, Fibi de los Ángeles Moreno, Geraldín Verónica Vázquez, Guadalupe Aguayo, Guadalupe Sandoval, Jesús Alberto Montes de Oca Alarcón, José Gerardo Díaz Infante, José Maldonado, Josefina Torres, Juana Hernández, Lourdes Beatriz Pedraza, Lizeth Camú, Lourdes Rocío Monroy y Martínez, Lucía Manso, Luz María Cuesta, Mariel Rocío Martínez, Mariel Magdalena Hernández, Mariel Socorro Robles, Marcela Díaz, Margarita Valderrama, María Andrea Tobías, María Cecilia Juárez, Mariel Lourdes Hernández, María del Refugio Zárate, María del Refugio Zárate, María Elena Muñoz, María Estela del Carmen, María Eugenia Zamora, María Guadalupe Virúes, Marilú Joya Delgado, Marisol Bautista, Marisa Medina, Marta Frías, Marta Patricia Cázares, Néstor Leticia Olvera, Nicolás Chablé, Octavio Cruz, Ferrebeca Ramírez, Rocío Ramírez, Rosa María Ramírez, Rosa María Robles, Rubicel Herrera, Ruth Rocío López, Sara Guadalupe Martínez, Salustia Gabriel Olvera, Sara Melba Barragán, Sara Rodríguez, Silvia Araceli Martínez Márquez, Silvia Cruz Ramírez, Sonia Sánchez, Sor Alejandra Galván, Venancio, Sor María Dolores Pérez, Teodora Trejo, Virginia Presa, Yolanda Núñez, José Luis Maldonado, Perla Angélica Velázquez, Ana Isela Arias, encomendamos también a Carmen Leticia Oramas, Fernández, Carolina Aide García, Cristina Manso, Elizabeth Bravo, Estela, Estela González, Eusebia Trejo, Eva Guadalupe Melénez, Gabriela Martínez, Gloria Martínez, Guadalupe Mayorga, Hilda Yolanda Hernández, Jesús Alberto Vázquez, Juana María Teresa Estrada, María Guadalupe Gil, Magali Solano, María Concepción Silva Hurtado, María Lourdes Marroquín, Barragán, María Félix Cruz, María Guadalupe Campos Sánchez, María Iluminda Farías, María Isabel Santa Cruz, María Luisa Ramírez, Marta Gisela Aladay, Mayra Verónica Torres, Michelle Guedush, Montserrat, Patricia Montes de Oca, Nayeli Iliana Bernal, Sandra Luz León, Sara María García Moctezuma, Serena Mangén, Susana Salce Rocha, Teresa Alejandra Rojas Monroy. Berta Juárez Ruiz, Mariel Carmen Espinosa, Laura Bucio Ortiz, Mariel Carmen López, Lausaura Ángel, Virginia Tobar, María Isabel Tobar, María Dolores Tobar, Fernando Vega, Verónica Buen, Buen, Buenavista, José Alberto Pureco, Adriana Chávez, Diana Torres, José García Lourdes Cortés, Lilia Orozco, Graciela Pureco, Janet Co Carlos Juárez, Carmen Bautista, María Luisa Zavala, María Isabel Torres, Soledad Mauleón Herrera, Concepción Mendoza, María del Lourdes Garfias. Norma Luna Gómez, María Salud García, Elizabeth Pimentel, Blanca, Linares Pañagua, María Elena Castillo, Leticia Quirós, Belanet Climaco, María Jiménez, Josefina Jiménez, Mayel Carmen Ríos, Victoria Albizo, Cristina Romero Sánchez, Adela Hernández, María Luisa Enríquez, Sandra Martínez, Marta, Georgina, quién sabe qué, Pamela Periseño, Susana Ramírez. Se, se movió la impresión, pero los entregamos en divina voluntad y con la fuerza de la iglesia. Quinto misterio doloroso, la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Usted salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Usted salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Usted salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Todos, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, madre de gracia y madre de misericordia, en la vida y en la muerte amparo, Señor. Virgen santísima, madre de Jesucristo y madre nuestra, salva nuestra patria y conserva nuestra fe. Oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, ayuda especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Sexto muro. Conscientes de contar con la ayuda de Dios, entramos en batalla. Te ruego, Padre Celestial, que derrumbe semilla en, en todas las personas estos vicios con las virtudes que los anulan, la sedia o pereza espiritual con la fortaleza, caer en pecado capital con la imitación de María en la práctica de las virtudes, inducir a pecar con el deseo de salvar almas, las adicciones y la práctica de hábitos dañinos con la práctica de la oración, el sacrificio y el ayuno, y concédenos perseverar con tu gracia. Amén acto de renuncia personal, Santísima Trinidad unidos a la corte celestial y por el poder infinito del santo nombre de Jesús, por sus santísimas llagas y su preciosísima sangre, por intercesión del Inmaculado Corazón de María y de San José, renuncio y rechazo todo lo que me hizo no amarte sobre todas las cosas, incluyéndome a mí mismo, a otras personas o criaturas, a las vanidades de este mundo. Tomar tu nombre en vano, no santificar tus fiestas, no agradecerte, desobedecerte, renegar de ti, de tu ley, de tu iglesia y tu voluntad, olvidarme de ti, no darte el lugar que mereces, denuncio, renuncio y rechazo a Satanás, sus ángeles caídos, sus pompas, artimañas y sus seducciones, sus mentiras y promesas, todo acto contra Dios Todopoderoso, contra la Sagrada Eucaristía, la palabra de Dios, la Santísima Virgen María. Contra los ángeles y los santos, la iglesia católica, su jerarquía, lugares y objetos sagrados, renuncio y rechazo, la presunción de salvación sin dejar de pecar y sin esfuerzo, la negación de la verdad revelada por nuestro Señor Jesucristo, la envidia, la gracia del prójimo y la desesperanza en la misericordia de Dios aún en peligro de muerte. Renuncio y rechazo los siete pecados capitales, soberbia, avaricia, envidia, ira, lujuria, gula y pereza, y los que se derivan de ellos. Renuncio y rechazo todo acto contra la vida y su preservación como Dios la creó, el homicidio voluntario, el suicidio, el aborto, la eutanasia, el terrorismo, la trata y el tráfico de personas, órganos y drogas, todo acto contra el matrimonio, la familia, la negación al don de la procreación, la interrupción del acto conyugal para evitar embarazos, todo método anticonceptivo no natural, abortivo de esterilización, la concepción, la paternidad y la adopción fuera de la ley divina la eugenicia y el transhumanismo, renuncio y rechazo, toda forma de pecado carnal contra la pureza y la dignidad humana, realizado pensado conmigo mismo, otra persona, animal o cosa, la pornografía, la fornicación, el adulterio y todo pecado carnal contra natura, la intimidad indigna en el matrimonio, el homosexualismo, la pederastía, la violación, el incesto, la ideología de género, prostitución y cualquier otro relacionado. Renuncio y rechazo no honrar a mis padres, al cónyuge, a los hijos, no respetar al prójimo, no perdonar, rechazar a las personas, odiar y toda forma de violencia, robar, mentir, dar falso testimonio, codiciar y apegarme a personas, dinero, animales o cosas, soborno, fraude, despojo, enriquecimiento ilícito, hipocresía, prepotencia, llegó la tría. Renuncio y rechazo el miedo, la desconfianza, la cobardía, la vanagloria, la tristeza, la inferioridad y los complejos, el egoísmo, la indiferencia, la injusticia, toda discriminación, opresión, el favoritismo, la inconstancia, el amor y deseo mundano a la riqueza, honor y belleza, la discordia y el despilfarro no ayudar a tu iglesia a aplazar los deberes. Renuncio y rechazo todo mal en mi alma, cuerpo, mente, matrimonio, familia, economía y trabajo, provocado por mí a causa de traumas o trastornos de mi pasado, inclusive vividos durante el embarazo, mi infancia o provocado por mis familiares u otras personas. Renuncio y rechazo por consentir situaciones de peligro, de asedio y tibieza espiritual, la diversión vana, la adicción o mal uso de drogas, sexo, comida, alcohol, tabaco, apuestas, videojuegos, televisión, redes sociales, cualquier otro vicio. Renuncio y rechazo toda amistad, agrupación, ideología, ley, producto, servicio, persona que me aparte de Dios y los valores del Evangelio. Renuncio y rechazo toda forma de idolatría, la satánica muerte mal llamada santa, a ídolos antiguos orientales prehispánicos o cualquier elemento de la naturaleza y cualquier otro. Renuncio y rechazo toda forma de sacrificio humano y animal ritual o consagración maligna al vampirismo, a toda celebración pagana como el Halloween, ceremonias chamánicas y paganizar fiestas cristianas como la Semana Santa, Navidad y de los fieles difuntos, renuncio y rechazo todo tipo de encantamiento, astrología, hechicería, brujería, magia blanca, negra o de cualquier color, la santería, vudú, curanderismo, limpias, barridas, amarres, la telepatía Clarividencia, mediums, telequinesia, alquimia y cualquier otra práctica similar. Renuncio y rechazo. Toda forma de superstición en práctica, símbolos y esencias para la suerte, salud, protección, poder, riqueza o atracción, dándole poderes que no vienen de Dios, como amuletos, talismanes, signos masónicos o satánicos, atrapasueños, llamadores de ángeles, pirámides, ojo turco, patas de conejo, cuarzos, imanes, budas, elefantes de la suerte, gato chino, yin yang, cruz egipcia, escarabajos, árbol de la vida, mano de Fátima, serpientes, dragones, Calaveras, ogros, duendes, troles, hadas y caricaturas ánimes, todo uso pagano de velas y productos ritualizados, todo objeto contrario a la fe católica, renuncio y rechazo, toda forma de espiritismo, adivinación y consulta de muertos, juegos misteriosos, la huija, Charlie Charlie, juego con lápices, Chanelín, lectura de cartas, horóscopo por casta astral, manos, café, números, caracoles y runas, radiestesía de péndulos o varas, cualquier otra práctica similar o relacionada a tatuajes y grafitis de símbolos esotéricos o satánicos, renuncio y rechazo, toda expresión y asociación anticristiana como la masonería, el socialismo, el comunismo, el satanismo y cualquier otra corriente espiritual o filosófica contraria a Dios. Renuncio y rechazo todo tipo de maleficio y forma de ocultismo y todo espíritu que no venga de Dios y que no haya mencionado. Renuncio y rechazo toda práctica de la nueva era, su espiritualidad egocéntrica, métodos de autoayuda y sus relaciones ocultas con superstición y energías místicas o entidades ajenas a Dios como el Reiki yoga apertura de chakras, mantras feng shui, mandalas, meditación trascendental, método Silva, constelaciones familiares, mil milfulness, curso de milagros, lectura de ángeles, programación mental, terapia de superación personal que se relacionan con nueva era y cualquier otra práctica similar de falsa espiritualidad contrarias a las verdades de nuestra fe. Renuncio y rechazo todo culto e invocación por nombre ángeles fuera de los mencionados en la Biblia, Miguel, Gabriel y Rafael. Renuncio y rechazo toda música, película, video, caricatura, juguete, lectura, moda, baile, entretenimiento contrario a la fe católica, la vida, la dignidad humana, todo lo que contenga idolatría, brujería, asesinato, violencia, terror, sexo, retos virales y cualquier similar. Renuncio y rechazo toda la medicina holística y la medicina alternativa relacionada con energías, invocaciones, control mental o superstición dándole poderes que no tiene naturalmente como terapias bioenergéticas, iridología, cristaloterapia, cromoterapia, acupuntura, y manoterapia, reflexología, masajes energéticos, manipulación de energías con manos o aparatos, terapia del subconsciente vaciado de la mente, musicoterapia de la nueva era, e hipnoterapia, terapia con esencias, aromaterapia, flores de bach, homeopatía y cualquier otra práctica similar, renuncio y rechazo. Toda acción y omisión que aún inconscientemente haya abierto puertas al mal en mí o en otras personas. Señor Jesús, te pido que cortes, destruyas, anules, quemes en el fuego del Espíritu Santo los medios y circunstancias a través de los cuales fueron hechos los daños antes mencionados por mí y los míos, en mí y en los míos, y todas las consecuencias que yo, mi familia y antepasados hayamos provocado o recibido de las malas acciones mencionadas. Anteriormente, y le pido a San Miguel Arcángel, los envía a los pies de la cruz donde venciste al mal y nos salvaste. Amén. Profesión de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo Señor nuestro, que nació de San... ¿De ¿Qué qué? Que fue concedido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Con estas renuncias y mi profesión de fe, renuevo las promesas de mi bautismo y, siendo consciente de mi compromiso, me vuelvo hacia Jesucristo y lo proclamo una vez más y para siempre como mi Salvador. Y pongo toda mi confianza en su gracia y su amor para seguirle y obedecerle a Él como mi Señor. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién como Dios. Nadie como Dios. Oración de intercesión, Señor Jesús, ya que dijiste, todo lo que pidan en mi nombre yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Confiados te pedimos, Padre Celestial, en el santo nombre de Jesús, por su pasión, muerte y resurrección, guiados por el Espíritu Santo, por la Santísima Virgen María y toda la corte celestial, que nuestra familia, país, caminando hacia las elecciones y el mundo entero, y los que estamos rezando este sitio de Jericó, seamos librados del maligno y todas sus huestes, del odio, ira, falta de perdón, orgullo, pereza, avaricia, injusticia, celos y envidia, de la falta de control y dominio decide sí, el temor, inconsciencia y realidad, obsesiones, ansiedad, angustia, desesperación. Confusión, tristeza, depresión, deseos de muerte y suicidio, nosotros te rogamos, líbranos, oh Señor, de accidentes, enfermedades, viudez, orfandad, esterilidad y soltería por causas malignas, de abandono, secuestro, esclavitud, desaparición, guerras y herencias negativas de nuestros antepasados, de la infelicidad, traición, humillación, rechazo y amargura, de la suciedad, ruina, miseria, desorden, de la dependencia de otros para ser feliz, nosotros te Rogamos, líbranos, oh Señor, de la lujuria, mal uso de la sexualidad, ideología de género, vicios y no respetar la dignidad humana del aborto, eutanasia, eugenesia. Y el transhumanismo, de los traumas durante el embarazo, la infancia, de la división de la familia la sociedad, de toda mala amistad, nosotros te rogamos, líbranos, oh Señor, de las insidias del maligno, maleficios, hechizos, brujerías, consagraciones al mal y de cualquier mal oculto, de la invocación y evocación, espíritus cósmicos, espías, vigilantes y a seres espirituales nombrados maestros de sabiduría, de creer en la reencarnación, las regresiones, el esoterismo, la metafísica. Que oculta falsas visiones y visionarios, nosotros te rogamos líbranos, oh Señor. Espíritu Santo, ven y toma posesión de mí, de mi familia, de la nación mexicana, caminando a las elecciones y de todo el mundo. Inflama nuestro espíritu para que cada día te pertenezcamos más y seamos más espirituales y menos mundanos. Toma posesión de nuestro cuerpo, alma, mente, alma y sentimientos para gozar de salud y virtud. Toma posesión de nuestro tiempo, trabajo y bienes para que te sirvan a ti. Toma posesión de nuestros problemas y preocupaciones para que confiemos en ti. Toma posesión de nuestra familia, nuestro apostolado y todos los aspectos de nuestra vida para que se cumple en nosotros tu voluntad. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz. Iluminado. Espíritu Santo, fuente de luz. Iluminado. Espíritu Santo, fuente de luz. Iluminado. Todo, Santísima Trinidad, en tu divina voluntad, por el tormento que le causó a nuestro Señor Jesucristo la corona de espinas, te pido con fe y confianza por la Santa Madre Iglesia Católica. Cuerpo místico y esposa de Jesucristo, por mi familia, mi nación y el mundo entero, los grupos 24 por 9, familias, enfermos, difuntos, necesidades, todos los que se conectan al Facebook y al YouTube, los que están en las intenciones y en procesos de sanación, todos nuestros fieles difuntos, las almas del purgatorio y los migrantes, especialmente porque quienes estamos rezando este rosario y Jerico, clamando la erradicación de la pandemia, la erradicación de la guerra, la erradicación de la violencia el secuestro y el aborto y aquellos que lo están sufriendo, especialmente los niños y las mujeres. Clamamos la salvación de las almas, la conversión de los pecadores, la santificación del clero. Clamamos en ayuda, defensa y protección de los concebidos desde el vientre materno en México y en el mundo entero en las normas, en las leyes y en las constituciones de los pueblos y de las naciones. Amén. Oremos por el Papa para que llegue a la Iglesia conforme a la voluntad de Dios y para ganar las indulgencias de estas oraciones. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga señor tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos. Este salve María, Santísima Hija de Dios, Padre Virgen Purísima y Castísima, antes del parto. En tus manos ponemos nuestra fe para que la ilumines, llena de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María santísima madre de Dios hijo virgen purísima y castísima en el parto en tus manos encomendamos nuestra esperanza para que el aliento es llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros Te salve María, Santísima Esposa de Dios Espíritu Santo, Virgen purísima y castísima después del parto. En tus manos encomendamos nuestra caridad para que la inflames, nuestra vocación para que la sostengas, nuestra patria para que la defiendas, nuestras necesidades para que la remedies. Y eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María. Dios te salve, María Santísima, Templo, Trono, Sagrario de la Santísima y Beatísima Trinidad, Virgen concebida sin la culpa del pecado original. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, Vida, Dulzura y Esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora Abogada nuestra, Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Séptimo muro, agradecemos a Dios por su ayuda. Te ruego Padre Celestial que derrumbes en mí y en todas las personas estos vicios, con las virtudes que los anulan, la ceguera y aspereza espiritual con la gratitud hacia ti por todo lo que nos das, el dudar de ti con el gozo de creer en ti, la falsedad o hipocresía con la verdad, la obstinación por el pecado con el temor a ofenderte y el arrepentimiento, y concédenos perseverar con tu gracia. Amén. Todos, Santísima Trinidad, en tu divina voluntad, por el tormento que sufrió nuestro Señor Jesucristo en su rostro, en la llaga de su hombro y en su espalda, te pido con fe y confianza por la Santa Madre Iglesia Católica, Cuerpo Místico y Esposa de Jesucristo, por mi familia, mi nación, caminando a las elecciones y el mundo entero, los grupos 24 por 9, familias, enfermos, difuntos, necesidades, todos los que se conectan al Face, al YouTube, los que están en las intenciones y en procesos de sanación, todos nuestros fieles difuntos, las almas del purgatorio y los migrantes, especialmente por quienes estamos rezando este rosario y jericó, clamando la erradicación de la pandemia, la erradicación de la guerra, la erradicación de la violencia, el secuestro y el aborto y aquellos que lo están sufriendo, especialmente los niños y las mujeres. Clamamos la salvación de las almas, la conversión de los pecadores y la santificación del clero. Clamamos en ayuda, defensa y protección de los concebidos desde el vientre materno en México y en el mundo entero en las normas, en las leyes y en las constituciones de los pueblos y de las naciones. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo escúchanos. Cristo escúchanos. Padre Celestial que eres Dios. Ten piedad de Hijo Redentor del mundo que eres Dios. Ten Espíritu Santo que eres Dios. Ten Santísima Trinidad de un solo Dios. Ten piedad de nosotros. Santa María. Ruega por nosotros. Santa Madre de Dios. Ruega por Madre de Jesucristo. Ruega por Madre de la Divina Gracia. Ruega por Madre purísima. Ruega por Madre castísima. Ruega por Madre amable. Madre admirable, Madre del buen consejo, Madre del Creador, Madre del Salvador, Virgen prudentísima, Virgen venerable, Virgen laudable, Virgen misericordiosa, Virgen fiel, espejo de justicia, trono de la eterna sabiduría, causa de nuestra alegría vaso espiritual de elección causa de la verdadera devoción rosa mística torre de david torre de marfil casa de oro puerta del cielo salud de los enfermos auxilio de los cristianos consoladora de los afligidos reina de los ángeles reina de los patriarcas Reina de los profetas, reina de los mártires, reina de los apóstoles, reina de las vírgenes, reina concebida sin la culpa del pecado original, reina asunta al cielo, reina del santísimo rosario, reina de nuestras familias, reina de nuestra patria, reina de todos los niños, reina de los sacerdotes. Reina del seminario y las vocaciones, Madre de la misericordia, Madre de la esperanza, auxilio nosotros. de los migrantes, Reina de la paz, Reina de la paz, Ruega por Reina de la paz, Ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Me brinqué el octavo muro. Entregamos a Dios nuestras oraciones, a Dios buscando un cambio de vida. Te ruego, Padre Celestial, que derrumbes en mí y en todas las personas estos vicios, con las virtudes que los anulan, la desesperación, el temor y la tristeza, con la esperanza en ti. La infelicidad con la felicidad de sabernos escuchados, protegidos y amados por ti. Y concédenos perseverar con tu gracia. Amén. Oh Santísima Virgen María, Madre Inmaculada y Reina de los Ángeles. Te ruego, ayúdanos y frustra los planes de los que se oponen a Dios. Concédeles la gracia de la luz, la conversión y la salvación. Que tus ángeles protejan la Santísima Eucaristía, los templos y santuarios, los lugares y cosas sagradas, al clero y personas consagradas a Dios en todo el mundo. Presérvalos de la profanación, el robo, la destrucción, la desacralización, de la ignorancia, incomprensión, el olvido, el insulto. Y a todos tus hijos, Madre Santísima, muéstranos la verdad, quítanos la tibieza ayúdanos a ser fieles a Dios uno y trino, a nuestras promesas bautismales, al evangelio, a la sagrada eucaristía, a la iglesia que es una santa, católica y apostólica, a los mandamientos, a los dogmas de fe, a la santa tradición, danos una contrición perfecta, a la perseverancia final, ayúdanos en nuestras necesidades y problemas y ven ya a aplastar la cabeza de la antigua serpiente. Amén. Santísima Virgen María, Santísima Virgen María. Nuestra patria y nuestra Santísima familia. Virgen María. Con mucha fe y en silencio entreguemos a Dios nuestras intenciones, oraciones finales. Santísima Trinidad, te agradecemos por este ministerio que acabamos de desempeñar y por todas las gracias obtenidas. Te suplicamos que la purísima agua que brotó del costado de nuestro Señor Jesucristo nos limpie y purifique y su preciosísima sangre nos selle a mí, a mi familia, nuestras pertenencias, a la nación mexicana caminando a las elecciones y dirija nuestras acciones y aumenten nos la humildad. Te pedimos que el enemigo no pueda dañarnos, que todo dolor, todo malo, venganza de él queden fuera de nosotros y los envíes a los pies de la cruz de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Sagrados corazones de Jesús y María, que nuestros pies vayan juntos, que nuestras manos recojan unidas, que nuestros corazones latan al unísono, que nuestro interior sienta lo mismo, que el pensamiento de nuestras mentes sea uno, que nuestros oídos escuchen juntos el silencio, que nuestras miradas se compenetren profundamente, fundiéndose la una con la otra y que nuestros labios supliquen juntos al Eterno Padre para alcanzar misericordia. Amén. Santísima Virgen María, te consagramos nuestra familia y te agradecemos a ti y a los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, al ángel protector de nuestra nación, a nuestro ángel custodio y a todos los ángeles de Dios, a San José, tu castísimo esposo, a los santos, a las almas del purgatorio por interceder por nosotros durante esta oración y pedimos que el amor del Espíritu Santo llene todo vacío en nuestros corazones. Amén. 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 Nos diste el pan del cielo que contiene en sí todo deleite. Oremos, Señor nuestro Jesucristo, que bajo este admirable sacramento nos has dejado el memorial de tu pasión. Concédenos venerar de tal manera los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre que experimentemos constantemente en nosotros los frutos de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea, su santo nombre. Bendito, sea Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. sea Bendita sea la Gran Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea, su a los Bendita sea su gloriosa asunción a los cielos. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María, San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Santa María de Guadalupe, Reina de América. Salva nuestra patria y conserva nuestra fe. Alabad al Señor todas las naciones. Alabadlo, pueblos todos. Porque es grande su amor hacia nosotros y su fidelidad es eterna. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Adoremos eternamente al Santísimo Sacramento. La muerte, ¿dónde está la muerte? ¿Dónde está mi muerte? ¿Dónde es su victoria? Resucitó, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Resucitó. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. En el silencio, con sencillez. Reconozcamos que somos pecadores. Tú que al resucitar has renovado todas las cosas, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos llamas a transformar el mundo, Cristo, ten piedad. Cristo, ten Tú que harás participar a todo el universo de la gloria de tu resurrección, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. Encomendamos en nuestra Santa Eucaristía la situación de guerra, Ucrania, Rusia, países implicados. Israel y Palestina, países implicados, el grupo Hamas ahí haciendo lo suyo. Encomendamos en la misericordia del Señor, Estados Unidos, Latinoamérica, la situación, la situación México con Ecuador. Encomendamos a la nación mexicana caminando a las elecciones. Todo un ambiente difícil, pesado, complicado. Se lo presentamos al Señor y pedimos una intervención milagrosa. Encomendamos a los grupos 24x9, familias, enfermos, difuntos, necesidades, todos los que se conectan al Facebook, al YouTube, los que están en las intenciones, en procesos de sanación, todos nuestros fieles difuntos, las almas del purgatorio, los migrantes. Encomendamos a nuestros enfermos, al padre Raúl Díaz, Cirilo Octavio Zúñiga, Ángelina Hernández, el Gabriel Armando Cepeda, Bárbara Ramírez, Marta Hernández Zúñiga. Encomendamos hoy también la acción de gracias por el don de la vida a Lourdes Rocío Monroy Martínez. Seguimos orando también por Juan Mario Limón Chávez. Pedimos su salud integral. Oremos. Te pedimos Dios Todopoderoso que nos concedas anunciar la victoria de Cristo resucitado para que alcancemos en plenitud los bienes eternos cuyo anticipo hemos recibido por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense, por favor. Del libro de los hechos de los apóstoles, la multitud de los que habían creído tenían un solo corazón y una sola alma. Todo lo poseían en común y nadie consideraba suyo nada de lo que tenía. Con grandes muestras de poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y todos gozaban de gran estimación entre el pueblo. Ninguno pasaba necesidad, pues los que poseían terrenos o casas los vendían llevando, llevaban el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles y luego se distribuía según lo que necesitaba cada uno. José, levita, nacido en Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa hábil para exhortar, tenía un campo, lo vendió y puso el dinero a disposición de los apóstoles. Palabra de Dios. Respondemos a la palabra con el Salmo 92. El Señor es un rey magnífico. Aleluya. Todos. El Señor es un rey magnífico. Aleluya. Tú eres Señor el Rey de todos los reyes. Estás revestido de poder y majestad. Tú mantienes el orbe y no vacila. Eres eterno y para siempre está firme tu trono. Todos. El Señor es un Rey magnífico. Aleluya. Muy dignas de confianza son tus leyes. Y desde hoy y para siempre, Señor, la santidad adorna tu templo. Todos. El Señor es un rey magnífico. Aleluya. 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 Todos. Aleluya. 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 El Hijo del Hombre debe ser levantado en la cruz para que los que creen en Él tengan vida eterna. Todos. Aleluya. 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 El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo, no te extrañes de que te haya dicho, tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó, le preguntó entonces, ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió, tú eres maestro de Israel y no sabes esto. Yo te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos, te, damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio, sino creen cuando les hablo de las cosas de la tierra. ¿Cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del hombre que está bajo el cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del hombre para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un momentito siéntense, un momento de, ex, ex, de esplendor, ¿verdad? Un momento maravilloso que nos narra el texto del libro de los hechos de los apóstoles. Estamos en el capítulo 4, la lectura continuada y bueno, habla de lo que empieza a ser el espíritu en los que creen en Dios, ¿verdad?, de lo que empieza a ser el espíritu en aquellos que se dejan. Lo que empieza a ser el espíritu, lo que empieza a provocar el espíritu. ¿Verdad? La multitud de los que habían creído tenían un solo corazón y una sola alma. ¿Qué importante es esto? Y no se vayan a equivocar. Un solo corazón y una sola alma no significan necesariamente que a lo mejor todos tuvieran que pensar lo mismo. Porque entre un robot o una eh, estructura artificial, un cerebro artificial, sería lo mismo. No, 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 no. Hablamos de lo profundo. De lo que es el hombre, la humanidad, la persona, la mujer, etcétera, tenían un solo corazón y una sola alma. Acuérdense que el alma es lo que le da sentido al cuerpo, le, le, da, le da movimiento, le da acción. El corazón es la sede de la inteligencia, de la voluntad, de la libertad, de la acción, de la, de, de la pasión, del odio, del resentimiento, del, etcétera, todo en el corazón. Entonces va mucho más allá de que todos pensaran igual, decía aquel padre en el seminario, como si fueran chorizos, ¿verdad? Todos iguales, cortados iguales, del mismo tamaño, del mismo grosor. Y entonces, listos, nada que ver con lo que pudiera significar en algún momento movimientos sociales políticos, donde se quiere, listos, se quiere, se provoca, se intenta que todos queden como automatizados, ¿verdad? Que queden como chorizos. Y entonces se les arranca la manera de pensar, el sentimiento, la emoción, se le quita todo y entonces empiezan a hacer, hacer. Cuando el, el texto bíblico, estamos con un libro de historia, con el texto bíblico revela un solo corazón y una sola alma, hablamos de que todos estamos en el mismo, en la misma vivencia del Espíritu, en la, en la misma acción del Espíritu, en la misma, en la mismo caminar proyecto del Espíritu, aunque cada uno pudiera tener alguna manera de pensar distinta. Listo, sin necesidad de que se convierten en opresión o en choque. Por eso es tan maravillosa la acción del Espíritu Santo. Por eso hay diversidad, después voy a decir el libro de los Corintios, diversidad de dones y carismas, porque es este, un, este es corazón y esta alma unidos en el Espíritu, actuados, accionados en el Espíritu, que nos hace vivir en un proyecto nuevo, que es lo que está diciendo. Fíjense lo que hace este, este proyecto nuevo. Con grandes muestras de poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús todos gozaban de gran estimación entre el pueblo, ninguno pasaba necesidad, pues los que poseían terrenos o casas los vendían, llevaban el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles, y luego se distribuía según lo que necesitaba cada uno. Esta visión, esta estructura. Este esta explosión de la acción del Espíritu Santo y desde el resucitado, por supuesto, en la primera comunidad es lo que hace distingue a esta primera comunidad como una comunidad verdaderamente viviendo en el proyecto de Dios. Un proyecto que hoy, hoy lo vemos un poquito complicado o más complicado. Más complicado porque, bueno, con aquel dicho de que cada quien se rasca con sus propias uñas, o saber cómo le hacen los que no tienen. Y los que tienen, pues seguirán queriendo tener más. Punto. Pero, es decir, se rompe, el malo entra y rompe, empieza a quitar, empieza a arrancar del corazón la ilusión, los sueños, los deseos de estar con Dios, de vivir en Dios, de quitar del alma los deseos del encuentro con el hermano, amarlo cuidarlo, estar atento a sus necesidades. Vemos que, por supuesto, al paso del tiempo, esta primera comunidad que va naciendo fue dejada a un lado, ¿verdad? Hoy se nos narra que está en el esplendor, sí, pero, bueno, nuestras carencias, nuestras, nuestros alejamientos, nuestras taras, en la vida, del, de la vida y en el caminar de la fe, nos van llevando a otra vivencia distinto de lo que se debería de ser. Hoy tenemos que estar pidiendo a ver quién nos ayuda para atender la necesidad de aquel que no tiene casa o aquel que no tiene que comer, o que no tiene trabajo, etc. Yo los invito a abrir su corazón y que abriendo su corazón, por supuesto, posibilitemos, ¿verdad?, desde nuestra pequeña comunidad, Hablamos de la casa, la familia, o la comunidad parroquial, o las pequeñas comunidades formadas en la, pequeña, en la, en la, en la, en la comunidad parroquial. Desde allí empecemos a, ¿verdad? Cada uno de nuestros grupos 24 por 9 en la letra A, B, C, D, E. Son esas pequeñas comunidades que tendrían que vivir ese espíritu, este espíritu, que se nos revela hoy en el libro. De los hechos de los apóstoles. Pidámosle al Señor pues que nos dé, que nos dé la gracia, porque además, para sorpresa nuestra, nuestra, es una gracia poderlo vivir así: estar atentos, cuidando, ¿verdad? Los que más pueden, los que más saben, los que más tienen, atentos. ¿Por qué? Porque esa es la comunidad, esa es la vivencia de la comunidad. Que el Señor nos dé la gracia de dar razón de ser de nuestras comunidades con el proyecto y en el proyecto de Dios compartiendo tiempo espacio oración ayuda etcétera Padre Hijo Espíritu Santo Amén pónganse en pie por favor elevemos nuestro corazón a Dios que es grande y rico en misericordia y digamos todos con fe escúchanos Señor, escúchanos, señor. pidamos por la Iglesia el Papa obispos sacerdotes diáconos el pueblo santo de Dios, oremos. Encomendamos a los grupos 24 por 9 familias, enfermos, difuntos, necesidades. Todos los que se conectan al Facebook, al YouTube, los que están en las intenciones, en procesos de sanación, todos nuestros fieles difuntos, las almas del purgatorio, los migrantes, oremos. La situación de guerra, Ucrania, Rusia, países implicados, Israel y Palestina, países implicados, el grupo Jamás. Encomendamos a Estados Unidos, Latinoamérica, la situación de México ahora con Ecuador. Presentamos al Señor, la situación... De México, caminando hasta estas elecciones, pedimos una intervención milagrosa y pedimos claridad, conciencia, ¿verdad? De nuestra responsabilidad ciudadana, social, etc. Oremos. Escúchanos, señor. Encomendamos en la misericordia del señor a nuestros enfermos el padre Raúl Díaz, Cirilo Octavio Zúñiga, Ángel Hernández, Gabriel Armando Cepeda, Bárbara Ramírez, Marta Hernández Zúñiga, Juan Mario Limón Chávez, oremos. Escúchanos, señor. Acción de gracias por el don de la vida en Lourdes Rocío Monroy Martínez, oremos. Escúchanos, señor. Señor, estas son nuestras intenciones, te las presentamos a ti que eres bueno, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Siéntense. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y hoy te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito, Bendito seas sea, por, siempre, por siempre, Señor. Señor. Que el agua unido en este vino sea el signo en la participación en la vida divina de aquel que quiso compartir con nosotros nuestra condición humana. Amén. Bendito sea Señor Dios del universo por este vino, fruto de la vid, del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y hoy te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito, nuestro espíritu humilde, que sea agradable en tu presencia, Señor Dios nuestro. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Amén. Orad, hermanos, para que este sacrificio, mío de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Concédenos Señor vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que continuamente renovados por su acción, se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Por Él, los hijos de la luz nacen a la vida eterna, y las puertas del reino de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en Él ya que en su muerte fue redimida nuestra muerte y en su gloriosa resurrección resucitó la vida de todos por eso en esta fusión del gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria santo 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 es el señor Oh, sana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. En unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Oh, sana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres, en verdad Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto. En conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos y tu, tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad. ¿A cuántos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo? Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Antonio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, traigan a su mente y a su corazón a sus difuntos. Ten misericordia de todos nosotros. Ten misericordia. Del padre Raúl Díaz, de Cirilo Octavio Zúñiga, Angelina Hernández, Gabriel Armando Cepeda, Bárbara Ramírez, Marta Hernández Zúñiga, Juan Mario Limón Chávez, todos ellos pedimos su salud, Lourdes Rocío Monroy Martínez, acción de gracias por el don de la vida. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José los Apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él. A ti Dios Padre Omnipotente. En la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos... Confiadamente la oración que Cristo nos enseñó, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males y concédenos, Señor, la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder, la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Como hermanos, compartan un signo de paz. Shalom. Shalom. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la. Cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo unidos en este cáliz, sean para nosotros alimento de vida eterna. Amén. Hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que en mi casa, que una palabra tuya bastará para... el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Comunión espiritual, creo, Jesús mío, que está realmente presente en el Santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Es mi cuerpo, toma y come. Es mi sangre, toma y bebe. Porque yo soy vida, yo soy amor. Amén. Oh Señor, nos reuniremos en tu amor. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo como propiciación por nuestros pecados, los pecados de México, los países en guerra y el mundo entero. Amén. Por la pasión dolorosa de Jesús. Ten misericordia de nosotros de México. Los países en guerra y el mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús. Ten misericordia de nosotros, de México. Los países en guerra y el mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús. Ten misericordia de nosotros, de México. Los países en guerra y el mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús. Por la pasión dolorosa de Jesús. Ten misericordia de nosotros, de México, los países en guerra y el mundo en Por la pasión dolorosa de Jesús. Ten misericordia de nosotros, de México, los países en guerra y el mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús. Por la pasión dolorosa de Jesús. Ten misericordia de nosotros, de México, los países en guerra y el mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús. Ten misericordia de nosotros, de México, los países en guerra y el mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo como propiciación por nuestros pecados, los pecados de México, los países en guerra y el mundo entero. Amén. Por la pasión dolorosa de Jesús. Ten misericordia de... Por la pasión dolorosa de Jesús. Ten misericordia de nosotros, de México, los países en guerra y el mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús. Ten misericordia de nosotros, de México, los países en guerra y el mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús. Por la pasión dolorosa de Jesús. Ten misericordia de nosotros de México, los países en guerra y el mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús. Ten misericordia de nosotros de México, los países en guerra y el mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús. Ten misericordia de nosotros de México, los por la pasión dolorosa de Jesús. Ten misericordia de nosotros, de México, los países en guerra y el mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús. Ten misericordia de nosotros, de México, los países en guerra y el mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad de tu amadísimo hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación por nuestros pecados, los pecados de México, los países en guerra y el mundo entero. Amén. Por la pasión dolorosa de Jesús. Por la pasión dolorosa de Jesús. Ten misericordia de nosotros, de México, los países en guerra y el mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús. Ten misericordia de nosotros, de México, los países en guerra y el mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús. Por la pasión dolorosa de Jesús. Ten misericordia de nosotros, de México, los países en guerra y el mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús. Ten misericordia de nosotros, de México, los países en guerra y el mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús. Por la pasión dolorosa de Jesús. Ten misericordia de nosotros, de México, los países en guerra y el mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús. Ten misericordia de nosotros, de México, los países en guerra y el mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo como propiciación por nuestros pecados, los pecados de México, los países en guerra y el mundo entero. Amén. Por la pasión dolorosa de Jesús. Por la pasión dolorosa de Jesús. Ten misericordia de nosotros de México, los países en guerra y el mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús. Ten misericordia de nosotros de México, los países en guerra y el mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús. Por la pasión dolorosa de Jesús. Ten misericordia de nosotros de México, los países en guerra y el mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús. Ten misericordia de nosotros de México, los países en guerra y el mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús. Por la pasión dolorosa de Jesús. Ten misericordia de nosotros, de México, los países en guerra y el mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús. Ten misericordia de nosotros, de México, los países en guerra y el mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo como propiciación por nuestros pecados, los pecados de México, los países en guerra y el mundo entero. Amén. Por la pasión dolorosa de Jesús. Por la pasión dolorosa de Jesús. Ten misericordia de nosotros de México, los países en guerra y el mundo. En Por la pasión dolorosa de Jesús. Ten misericordia de nosotros de México, los países en guerra y el mundo. En Por la pasión dolorosa de Jesús. Por la pasión dolorosa de Jesús. Ten misericordia de nosotros de México, los países en guerra y el mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús. Ten misericordia de nosotros de México, los países en guerra y el mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús. Por la pasión dolorosa de Jesús. Ten misericordia de nosotros, de México, los países en guerra y el mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús. Ten misericordia de nosotros, de México, los países en guerra y el mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo como propiciación por nuestros pecados, los pecados de México, los países en guerra y el mundo entero. Amén. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten misericordia de nosotros de México los países en guerra y el mundo entero. Amén. Santo Dios, Santo, Fuerte, Santo, Inmortal. Ten misericordia de nosotros de México, los países en guerra y el mundo entero. Amén. Santo Dios, Santo, Fuerte, Santo, Inmortal. Ten misericordia de nosotros de México, los países en guerra y el mundo entero. Amén. Santo Dios, Santo, Fuerte, Santo, Inmortal, ten misericordia de nosotros de México, los países en guerra y el mundo entero. Amén. Santo Dios, Santo, Fuerte, Santo, Inmortal, ten misericordia de nosotros de México, los países en guerra y el mundo entero. Amén. Oremos de pie. Señor y Dios nuestro, escucha nuestras oraciones para que la participación en los sacramentos de nuestra redención nos ayude en la vida presente y nos alcance las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oración de consagración. Oh Virgen, Madre de Dios, acudimos a tu protección e imploramos tu intercesión contra las tinieblas y el pecado que envuelven cada vez más al mundo y amenazan a la iglesia. Tu Hijo nuestro Señor Jesucristo te dio como Madre nuestra al morir en la cruz por nuestra salvación. Así también en 1531, cuando las tinieblas y el pecado nos asediaban, Él te envió como Nuestra Señora de Guadalupe al Tepeyac para conducirnos a aquel que es nuestra única luz y nuestra salvación por tus apariciones en el tepeyac y tu presencia permanente con nosotros en la tilma milagrosa de tu mensajero san juan diego millones de almas se convirtieron a la fe en tu divino hijo jesús por medio de esta novena y de nuestra consagración a ti imploramos humildemente tu intercesión para nuestra cotidiana conversión de vida a Él y la conversión de millones más que aún no creen en Él. En nuestros hogares y en nuestra nación, condúcenos hacia Aquel que es el único que obtiene la victoria sobre el pecado y las tinieblas en nosotros y en el mundo. Une nuestros corazones a tu corazón inmaculado para que encuentren su verdadero y duradero hogar en el sacratísimo corazón de Jesús. Guíanos siempre a lo largo de la peregrinación de esta vida hacia nuestro hogar eterno con Él, que nuestros corazones, uno con el tuyo, confíen siempre en la promesa de salvación de Dios, en su misericordia inagotable, para todos los que se vuelven a Él con un corazón humilde y contrito. Por medio de esta novena y de nuestra consagración a ti, oh Virgen de Guadalupe, conduce a todas las almas de América y del mundo a tu divino Hijo, en cuyo nombre te lo pedimos. Amén. Oh, señora mía, oh madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh madre de bondad, guárdame y defiéndeme como hijo y posesión tuya. Amén. Dulce madre, no te alejes. Tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes, solos nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera madre, cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, madre mía. Amén. El Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Amén. Vayamos a vivir en el amor de Dios, podemos ir en paz. Si Dios nos da vida, nos encontramos mañana primeramente Dios. Cantamos. Oh María, madre mía, oh consuelo del mortal, amparadme y llevadme a la patria celestial. Amparadme y llevadme a la patria celestial.